We'll be right back.
Bueno. A ver, esperar, os voy a cambiar por aquí. No he cuadrado para nada bien el cronómetro con las canciones, pero bueno, da absolutamente... Uy, no, me he equivocado, esto no es. Ahora sí. Pues, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? A ver, tengo varias cosas que decir, que estáis aquí elucubrando, estáis aquí maquinando y preguntándoos qué cojones vamos a hacer hoy, ¿vale? Y me encanta teneros así, la verdad, me encanta que estéis ahí un poco a la expectativa de qué es lo que va a pasar y tal, pero bueno, ahora os lo explico, ¿vale? Ya sabéis todos, evidentemente, que estamos pasando una muy mala época, sobre todo todo lo que está pasando ahora mismo con el tema de... el estado de alarma en Madrid y todo, bueno, que está siendo una auténtica locura. La verdad es que yo empiezo a tener un poco de miedo de lo que, bueno, del poder que está ejerciendo Pedro Sánchez, del poder absoluto que está ejerciendo y del totalitarismo que está ejerciendo este gobierno con total impunidad y sin ningún miramiento, sin vergüenza, que es increíble, ¿no? Entonces... También hemos pensado, se nos había ocurrido a todo el grupo de Fatsalan y alguno más, como por ejemplo Inmatrix, pues bueno, intentar distraeros un poco, porque sí que es verdad que nosotros estamos haciendo siempre constantemente la batalla cultural, siempre estamos ahí dándolo todo, pero también de vez en cuando, además de nosotros, también vosotros necesitáis distraeros y seguro que hoy nos lo vamos a pasar muy bien. No vamos a jugar a Fatsalan, al Minecraft como tal, ¿vale? Pero sí que es cierto que la gran mayoría de los componentes, sobre todo los que estábamos más activos, hemos vuelto para hacer una partida al Among Us, que es como, si no, alguien no lo sabe, es como una especie de juego... ¿Sabes el típico juego que hacéis en casa que se llama el lobo o el asesino, que tenéis que averiguar quién es el asesino y el asesino por turnos va matando, etcétera, etcétera? Pues es algo muy parecido, pero en una especie de videojuego que ya veréis que puede estar muy, muy guay. Seguramente muchos de vosotros ya conoceréis ese juego, ¿vale? Pero estoy convencidísimo de que... Inmatrix no era de Fatsalan, pero ahora la habéis adoptado. Cierto, cierto, cierto. Nico, di la verdad, ¿hoy le has pillado el wifi al McDonald's? No, el del McDonald's no. He pillado el del Burger King, que lo tengo más cerca y así lo tiene más, lo tengo más por la mano. No, ahora en serio. Va todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Vale, pues nada, vamos a estar aquí en teoría. A las 8 empieza todo esto, pero vamos a empezar. Quería, ya tenía ganas de empezar ya con todo esto y que la gente empezara a venir. Y, vale, veo que está alienada en el Discord. Me voy a meter un segundo. Vicky. Hola. Hola, estoy en directo, ¿eh? Ah, vale. A ver, yo todavía no. Vale, vale, vale. No, tranqui, tranqui. Empezaremos a las 8, ¿no? Pero esta gente... Sí. A ver, politicoso... ¿Quién hace de host? Yo, ya lo hago yo. Vale. Vale, que por una vez que tengo un internet decente, sí. ya puedo hacerlo guay. Yo. ¿Vale? Bueno, yo he llegado hasta puntual con 20 minutos de antelación. Ya. Es que... He vuelto loco a algunos porque poniendo el directo a las 7:30, pero estoy... Claro. No, pero bueno, que era para... Joder, es que yo necesito poner en contexto a la gente. Tengo aquí esperando a casi 100 personas en mi chat. No, yo tenía más o menos 80 también, que para mí que me esperen 80 personas era una puta locura. Porque le gusta tanto a la gente esta mierda. No sé, yo no... ¿Cómo se juega, por cierto? Es como el juego del asesino. Sí. El Cluedo de toda la vida, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué bien. Se ve? A ver. Se ve muy flojo el... A ver. Bueno, se ve más o menos, ¿no? Vale, pues nada, Vicky, te cierro un segundo, que voy hablando con esta gente, vale. Con los que están mirando, y nada, me avisáis cuando esté, ¿vale? Tengo el WhatsApp aquí abierto. Yo así tengo... Que... Bueno, yo estoy metida aquí en general... Vale, pues iré mirando y a ver cuando la gente se vaya metiendo y tal, pues empezamos, ¿vale? Vale, venga, hasta ahora. Adiós, Vicky. Chao. Vale. Pues nada, chicos, esta es la idea, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo más que nada para que todo el mundo se distraiga, para que todo el mundo hoy nos lo pasemos bien, que además es viernes por la tarde-noche y hay muchos que la verdad que están bastante puteados,
con todo lo que está pasando con Madrid. Así que nada, la idea es esto, distraeros un poco, pero hasta que no empiece, que empezamos, nos hemos quedado todos a las 8, pues me gustaría hablar un poquillo con vosotros, ¿no? A ver. Hay gente que ya sé que lo estoy viendo, que me lo estáis pidiendo. Por cierto, Alejandra Peña, muchísimas gracias por llamarme guapo. Un besito para ti. Y nada, ahora saludo a todos los que estéis, ¿vale? Pero deciros que falta gente, evidentemente. Iba a venir un tío blancotero, pero al final no ha venido por el tema de la hora. David Santos también está invitado. Nico, recomendación, apaga el micro luego de cada reunión para evitar soltar algo, ¿vale? Ah, sí, no, no, yo he jugado, no sé si lo sabíais, chicos, aprovecho que tengo ya bastante gente aquí, tengo un Twitch, ¿vale? Tengo un Twitch y suelo jugar a esto, por eso lo estoy organizando, por eso he estado muy pesado, aunque he de decir que la idea ha sido de un tío blancotero, aunque al final él no ha podido venir por el tema de la hora, ¿no? Pero esto, también queríamos que viniera David Santos, pero no puede venir porque luego tiene el Todo es Verdad. Y bueno, varios más que al final no han podido venir. Y esto es una idea que probablemente acabemos haciendo. Varias veces, no sé si será cada viernes o qué, pero la idea es empezar a pues empezar a hacerlo de forma asidua, más que nada, porque también es verdad, insisto, que hablamos mucho de política, nos exaltamos mucho, nos cabreamos mucho, y con razón, evidentemente, y con razón con todo lo que está pasando, y tenemos que hacerlo, ¿vale? Porque con todo lo que está pasando, o sea, es lógico y es necesario incluso que nos enfademos. Pero, de vez en cuando, creo que no va mal que nos, bueno, nos distraigamos un poco, ¿no? De todo lo que está pasando y tal. Y además aquí, por ejemplo, con el Fachadán de Minecraft, pues hicimos muy buena piña. Y esto seguro que será divertido. A ver, Juan Pancho, el Twitch de Nico me va súper lento, se me congela la pantalla. Eso es porque no tienes un buen wifi. A ver, es de car, no importa de lo que trata, es que nos echemos unas risas, ese es el objetivo. Álvaro, recuerda, Nico, los rojos, los negros, los ecologistas y las feministas tienen la culpa. Todo, siempre, siempre, siempre. Por cierto, somos 160 personas y solamente veo 60 likes. Así que ya podéis espabilar, chicos, ya podéis espabilar. David Robles, ¿podías hablar de la bronca monumental del señor Borrell en el Parlamento Europeo? A ver. A ver, vamos a. Bronca española en el Europarlamento por una misión del equipo de Borrell a Caracas. Como una misión de dos funcionarios europeos a Caracas ha provocado un nuevo debate en la Eurocámara que ha finalizado con críticas y reproches nacionales. Esto no me he enterado yo, a ver. Sus nombres son Enrique y Javier. Lograr que el régimen retrasara las elecciones el próximo 6 de diciembre, de manera que se abriera la puerta a la participación de la oposición y a una posible misión de observación electoral. ¿Vale? Esta vez no ha sido una excepción. La situación se tensó después de conocerse la existencia de la misión. El Partido Popular Europeo, impulsado por la delegación española, actuó duramente contra Borrell, acusándolo de blanquear el régimen. Se ha habido bronca entre españoles en la propia, en el propio Parlamento Europeo. Hostia, pues esto. Mirad, ¿sabéis qué? Lo vamos a guardar para el directo del domingo, de Cuanto Peor Mejor, el programa que lo hacemos los domingos con Marino Rante y Filosofía Política. Me lo voy a guardar para eso, porque seguro que va a estar más que interesante. A ver, se ve todo bien, ¿no? Calidad de stream es buena, todo perfecto. Vale. Pues nada, aquí seguimos, ¿no? Ruth, ¿qué tal? A ver. Flower Time, muchísimas gracias. Voy a silenciar esto. Nico, por casualidad, ¿por qué era que te iba tan mal el internet? Porque. Bueno, primero porque iba por wifi y segundo no era el internet, sino el ordenador. Porque yo antes, ¿vale? Ahora ya no, evidentemente me he comprado un pedazo de ordenador. Pero antes yo lo hacía todo. Espera, que estoy aquí enseñando el WhatsApp de todo el mundo. Vale. Voy a poner esto, mira. Yo antes hacía directos con esto. A ver, que no lo veo. Con esta mierda, ¿vale? Jugaba a Fachalan con esto. Era imposible, o sea, me iba muy, muy mal, ¿no? Y luego esto, encima, le sumas, ¿vale? Que iba por wifi, que eso ya de por sí es que, bueno, que va lento.
Y luego, ya no solo eso, sino que además, por lo visto, llamándolo a Movistar y tal, que tenemos un contrato de la leche aquí en esta casa, por todo el tema del wifi y tal, y resulta que no estábamos recibiendo todos los megas o todos los datos que podíamos recibir, ¿no? Entonces fueron a cambiarlo, tal, no sé qué, no sé cuántos, y empezó a ir más potente. Y luego ya, súmale que encima el problema era que justo en esta habitación el wifi no llegaba bien. Por lo tanto, al final he hecho unas movidas para poderme conectar directamente del wifi al ordenador. Así que ahora va todo de puta madre. Menuda jeta, el Borrey no tuvo suficiente con la multa de 30.000 euros por vender información privilegiada de Abengoa. A ver, ya haré o vídeo, si os parece, o bueno, mañana, el domingo, perdón, ya veremos, ya hablaremos sobre esto en el cuanto peor mejor. A mí me levanta el ánimo ver pelis de venganza. Yo le di like a las 7, así que mi cupo está hecho. Bien, bien, Alejandra, así me gusta. Ángel Oga, Movistar es una mierda, ¿y qué me recomiendas? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que no solo el internet, es los móviles, el Movistar Plus, fútbol, todo. O sea, eso yo creo que el cupo es bastante, o sea, sale bastante rentable. A ver, estos de aquí, vale, de momento, bueno, quedan 10 minutos para empezar. A ver, le reprocharon a Borrell el viaje a Caracas para dar legitimidad a las elecciones venezolanas, creo que fue un eurodiputado de Vox. Ya, tengo que mirarlo más, pero la intención era retrasar las elecciones, ¿no? No sé. Yo con el tema de Venezuela, es que hay que quitarlo. O sea, esto de que ahora el gobierno esté como diciendo, no, es que hay que convocar elecciones justas, bla, 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 bla. Ellos ya saben perfectamente que esto va a significar que gane Maduro. Porque evidentemente, ya no es solo, es que este es el problema de la concepción de que la democracia es única y exclusivamente poder votar bien. Y va mucho más allá. Si tienes un gobierno que controla las instituciones, que controla la educación, que controla absolutamente todo, pues evidentemente el que controla incluso hasta los medios de comunicación, que al final es lo que está pasando un poco aquí en España, ¿vale? Pues al final lo que te encuentras es que por muchas elecciones libres que hagas, siempre van a acabar votando al dictador, porque es el que de forma constante les va diciendo al pueblo, vótame, 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 el resto son el mal. Por lo tanto, al final acaban votando al tirano de turno. De hecho, esa es la democracia, la dictadura perfecta. De hecho, te lo he explicado miles de veces, pero tengo un vídeo específico, o sea, un vídeo explicando precisamente eso. La dictadura perfecta no es la que se impone mediante la fuerza o el ejército, sino mediante el apoyo popular. Por eso, ¿sabes? A ver, veo que ya se está empezando a unir gente, esta filosofía política, vale. Falta politicoso, libertad de los urja, que probablemente llegue tarde, la Damones llegará tarde también, y Matrix llegará tarde. Pero bueno. Es imposible que no sea algo que gane. Exacto, exacto. Nico, a ver, espera, ¿eh? Nico, ¿cómo va la trama de? Es que os tengo en el portátil y os estoy aprovechando para veros en el chat, porque ahora os puedo ver por aquí, pero cuando empiece a jugar, evidentemente no. Entonces, me veréis mucho mirando hacia allá precisamente por esto. Para iros mirando y iros leyendo, ¿no? A ver, pero me decías por aquí, Ismael Dos Santos. Nico, ¿cómo va la trama de Unidas Podemos? ¿Crees que la siguiente temporada será una antesala al final o se seguirá alargando? Te lo diré. Es que, buena pregunta, no lo sé. A ver, todo apunta a que la octava temporada saldrá, o ahora ya hablando en serio, yo haré el siguiente vídeo cuando se vote y se haga el suplicatorio. Si no, ya veremos qué hacemos, ¿no? Te recomiendo que te suscribas al canal de Ancapo. Estoy suscrito ya al canal de Ancapo. Los métodos masters, Nicoteco, ¿dónde compras estas hawaianas tan chulas? Pues os voy a ser totalmente sincero. Todas se las he robado a mi padre.
Él, evidentemente, no las usa, ¿vale? Entonces, no sé si fijáis, pero que son muy ochenteras, muy noventeras, ¿no? Porque se las compró él en su momento, sobre todo en su luna de miel, y se las voy robando. De repente veo una está abandonada de armario, ay, oye, mira, me la llevo, ¿no? La última adquisición, ¿os gustó? Os lo voy a ver si lo tengo. A ver, un segundo. Os lo voy a poner por aquí, por el de esto. A ver si os gusta. A ver. Me la quería poner, pero como la usé ayer, la he tirado a la vara. Uy, no. Esto no es. A ver. Pa, 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 pa. ¿Dónde está? ¿Estás por aquí? ¿Os gusta este look? Esta es la última adquisición. Adquisición. Joder. Si tengo tantas cosas en este directo que... ¿Os mola? Por cierto, espera un segundo. Vamos a... voy a poner... ¿Dónde está? Objetivo de suscriptores. A ver. Oye, ¿dónde estaba? Cuadro de alertas, de propinas, lista de eventos, créditos. Ah, aquí, recuento de espectadores. Ahora. Agregar fuente. Esto. Lo que no entiendo es por qué está cero. Pero esto está muy grande, ¿no? A ver. Vale. Bueno, ya se actualizará, supongo. A ver, son las 8 menos 5. A ver. Digo, ¿qué tal si renovamos las salas del mapa de Among Us con nombres fachas? A ver, yo he viciado mucho, pero solo he viciado a un mapa. No sé más. Entonces no tengo ni idea. Oye, no me mola esto de que no sé. No, porque sale cero. A ver, un segundo, ¿eh? No entiendo. Bueno, pues no se actualiza. No sé por qué. Ah, amigo, espera. Vale, ya sé por qué. Aceptar. Recuento de espectadores. Ahora, en teoría, sí, ¿no? Este debería de ir. ¿O no? No lo sé. Bueno, si no, ya lo quitaré tú. A ver, falta Víctor Carrera y Manuel. Ah, pues sí. Y Ancapo. A ver. Vale, se van uniendo la gente. Vamos a hacer un Among Us. Vamos a hacer un directo todos los de Fachalán. Para intentar distraeros de todo lo que está pasando porque es una auténtica locura. ¿Vale? Nico, tienes que reconectarlo. Va, pues lo quito porque, vamos, no voy a ponerme ahora, no voy a cerrar el stream. Y... ¿O sí? Nada, da igual. Lo quito. Ya está. Vale. Nico, ¿cuál es el Discord? Sí, hombre, te lo voy a decir. Es el Discord de Fatchalan. El que teníamos cuando jugábamos a Fachalán. Dice que se una en la descripción, pero no pone en ningún lado. ¿Perdona? Suscríbete. No, no, no pone nada. Vale. Ismael da Santos, mis apuestas van para ti, Hilada. No creo que Adri y una alienada mientan tan bien como para engañar. Veremos, veremos. El que es buenísimo es Filosofía Política y Hilada Amores. Sí, vamos a jugar a Mongers. Sí. Hilada Amores y Filosofía Política, que son los que he jugado principalmente. Esto, a ver.
Hola, Marino, Sergio. Hombre, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en directo, ¿eh? Aviso. cuanto peor, mejor. ¿Eh? Cuanto peor, mejor. Vale, bienvenidos también aquí al directo. Yo también estoy ¿Hola? emitiendo ya en Twitch. Ah, estás en directo también tú. Guay, 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 guay. Sí, Vale, por vale. eso. Ah, qué guay. Vale, estamos en Twitch. ¿Estás haciendo un game over o algo o qué? No, Game hola. over. Oh, estáis Ah. haciendo directo de 4 horas, ¿eh? Hola, por Ahí favor, está. que yo estoy emitiendo en YouTube, no en Twitch, que aquí hay más gente, ¿eh? No, ojo con lo que decís, cuidado. Ah, ¿estás en YouTube? Sí, hoy lo he hecho en Qué YouTube. raro. No, 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 me apetecía hacerlo Saludos en a la YouTube. gente de YouTube. Ve a Twitch, hombre, pero si en Twitch hay más buena gente. ¡Hala! Acabas de llamar a 200 personas mala gente, ¿eh? Marino, ¿No? que lo sepas. No, pero Sí. serían mejor gente si estuvieran en Twitch. Suscribíos al Marino Random. Oh, gracias. Y a Ostras. la Nicociega que está emitiendo YouTube para ver si se empieza a venir a Twitch. A políticos o no que no sube vídeo. Sí, y no está emitiendo en ningún sitio, o sea. Ah, Yo tampoco. solo emite en el canal de Libertad y lo que surja, es un Yo crossover. tampoco emito, ¿eh? Hoy. ¿Se les oye alto? ¿Se les oye bajo? ¿Qué tal se les oye? Ay, perdón, no me he muteado. Bueno, da igual. Igual, si tampoco, si es para decir estas No, cosas. sí, espera. Yo. Que sepas que el Tecat y yo y estamos haciendo stream sniping. Vale, a ver, tenéis que probar la gente que está viendo los directos que hay en Twitch, y por eso digo lo de Twitch. Una cosa, Espera, espera, espera. Hacer multistream. Cuando venga Adri, ¿Sí? sobre todo decirle que ponga la cámara en medio para que la gente no pueda poner el código. Vale. Exacto. Ah, Si vale. queréis ver la configuración óptima, Ay, ah, y yo ya lo tengo en alienada Twitch. también hay que decírselo también. Sí, bueno, eso ya Espera. cuando entremos todos, Sí. pues. Y Matrix no sé si hará Creo directo o no. que lo hacen Twitch también. Creo, ¿eh? Dicen, esto, ¿qué te digo yo? Filosofía, dedos sin uña, te tiene mucho cariño por lo que veo. ¿Ah, sí? Dale, Sí, dice algo así pero como que hay cariño que. de, en plan ironía o cariño de verdad. Dice, hay que funar al calvo. ¿Tú en qué Oye, Cariño de ironía. aquí me dice un tal Visifuz, ¿qué tal? Un saludo, García. Que Politicoso duerme con el sombrero. Bo, es posible. No, cabrones, que estoy hablando con. Bueno, da igual. ¿Confirma, Politicoso? Ya confirmará. Confirma. Confirma, confirma. Yo he de decir que mientras lo vi en casa de Adri, nunca se quitó el sombrero. No lo he visto si tiene toda la cabeza completa o solo Ojo, llega hasta la altura del sombrero. yo estoy convencido de que es calvo a Yo lo solo. fraile y por eso lleva el sombrero. Yo solo digo, ¿vale? Que en derecho administrativo, un silencio administrativo es un sí, así que. Perfecto. A ver, cabrones, no estoy calvo aún. Aún. No os Aún. preocupéis, estamos ahorrando entre filosofía política, yo y próximamente Politicoso para un viaje a Turquía. Qué cabrón. Ah, mira, Adri, ¿qué tal? Juan Ramón Rayo nos dará la dirección. Correcto. Buenas, Buenas, Adri. gente. Adri, Buenas. A ver, buenas. oye, no. En Steam está el juego, ¿no? Sí. Sí. Oye, Sí, Adri, en Steam. una cosa. Sí, díselo. Cuando juegues en directo, tu cámara ponla abajo en el centro. Porque se ve el Sí, código mira de mi la directo. sala. Se ve el código de la sala, si no, y la gente entrará a saco. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Para tapar Se ha. el código sale en la parte central inferior de la pantalla, de la partida de la sala. Entonces, Claro, y si tú lo pones y la gente lo puede ver, pues lo puede Entonces, usar. la cámara tuya, o sea, donde se te ¿Hay ve a alguien en ti, directo ahora? yo, Sí. Y Marino. Ay, Marino Bueno, también. pongo cualquier cosita y ya está. Pongo lo que Bueno, quieras. O pon, sea, sí, sí. algo que No hace falta Mm. que sea la imagen. Sí, bueno, ya cuando esto ya lo verás. Lo Hola, decimos porque ¿puedo? también para el gameplay es más Ahora óptimo. vengo. Sí, Sí, además queda bastante bien porque luego cuando jugamos no tapa nada. exacto. O Mira. sea. Clank ya ha jugado con Pajinowski y es el tío más troll que he visto y no se puede tener una partida con él, o sea, es No, no, imposible. no. La peor persona para jugar a la Among Us Es es el puto Pajinowski. calvo. Digo, perdona, filosofía política. Ah, bueno, eso. Pero porque es demasiado bueno. Bueno, demasiado bueno o No, porque es mentiroso. un puto traidor de Sí, mierda. sí, sí, Hasta sí. cuando es de los buenos es un puto traidor de mierda. Así no se puede, No sé, Filo. no sé. Tienes que ser buena gente de vez en cuando. A ver, yo soy el traidor más traidor del juego. O sea. No, no. Cuando seamos impostores, filosofía política y yo, Buenas, vais a señores. flipar. Ahora. Sí, Hola. hola, Imatrix. Hombre. ¿Qué Buenas, tal? Matrix. Ay, el ilegal también Buenas. está por aquí.
Pero ahora, vale, es ilegal. Matrix. Ahora... Lo bueno es que desde el propio juego podemos subir el volumen en teoría. De... Ah, no podemos. No, es solo, te tienes que descargar no sé qué polla de no sé qué y lo puedes... A ver, aviso de que yo no sé jugar, ¿eh? De verdad, igual, no hace falta. No te preocupes, aprenderás pues, rápido. A lo mejor es un truco para luego traicionarnos. Sí, por eso os estoy preguntando de dónde se instala, ¿no? Exacto. No, eso es... Digamos. Eso decía Alada al principio. Hostia, y luego le vació el cargador a Marino. Es verdad, cierto. ¿Cargador? Bueno, una pistolita que hay para machacar. Vale, hay unas animaciones, o sea, depende de qué animación te salte. Pero puedes. Adri, a ver, en realidad, esto, mira, para iMatrix también, que sí, tampoco quería jugar. iMatrix, yo no te oigo, ¿eh? Vale. Ahora, Sergio iMatrix. Sí, es con teclado de ratón, pero es... Puedes hacerlo con solo ratón, ¿eh? También. Puedes jugar con solo ratón. Yo siempre juego con solo ratón. He intentado hacerlo con teclado y me es imposible. Pues es mucho más fácil. Bueno, da igual. Lo que veo es que... A ver, la costumbre. Espera un segundo, dejadme hablar. Digo, iMatrix y Adrià, que Adrià no sé si me está escuchando ahora. Voy a emitir ya, porque... Dale, se simplifica el juego del asesino de toda la vida, un típico de cuando estabas con los amigos jugando en una casa... el juego de intentar adivinar quién es el asesino. Es que no tiene que más. Que nunca me gustó, por cierto. Siempre me parece una chorrada. No, pero bueno, este tiene más gracia. Aquí hay pistas, ¿no? Sí. Bueno, las pistas las descubres tú porque hay cámaras ahora, que puedes ahora. Espiar de a ver por dónde va. Luego también tienes ciertas mini misiones que te obliga a moverte por el mapa y así pues pueden pillarte más desprevenido. Vale. Y estas cosas. Está guay, está guay. A ver, ¿cómo vale. Al final se apunta? Vale, ahora no, ya se me no que puede. Escuchar bien. No puedo. Ahora sí me tiene que escuchar bien. Varias cosas. Los impostores también pueden desactivar los... ¿Cómo se llaman esto? Los sabotajes. Lo digo porque al principio Nicoteca no lo sabía. Ah, sí. Sí, me acuerdo puedes... la cabronada. O sea, la idea es que estás en una nave espacial, ¿vale? Y hay dos personas que se quieren cargar al resto de la tripulación. Entonces, además de matar, está... Haremos dos personas. Pero... Sí, haremos dos personas. Al final... ¿Eh? Pues. A ver, en dos, da igual, en dos partidas ya lo pillaréis. Buena razón. Sí. Falta Lada y creo que ya está. Yo voy a silenciarme un momento. Vale. Ahora ya empieza con confabular ya. Qué cabrón, tío, es que no para. Pero para matar a alguien, ¿cómo lo tienes que hacer? Nada, verás, ahí en la esquina inferior derecha verás dos botones o tres, ¿vale? Kill, luego está el sabotaje. Y luego hay otra más que es hacer misiones y tonterías varias. Son botones, o sea, piensa que es un juego pensado para móvil, ¿vale? Entonces, son dos botones que en teoría deberías darle con el dedo, pero como es desde ordenador, lo pinchas con el ratón y ya está. De acuerdo. Oye, ¿y cuándo nos silenciamos? En plan... con el Discord, vas entrando y saliendo... ¿Hace falta silenciarse? Sí. Hombre, si estás emitiendo en directo, vale. ¿Sabes? No, bueno, pero por ejemplo, cuando a mí me matan... Pero cuando a mí me matan, yo siempre digo, me cago en la puta. Y esto, ¿sabes? Sí, o sea, no... pero es lo último que dices, sí. Ya después te callas para siempre hasta la Pero silenciarse en el Discord, ¿estáis hablando? Sí, silenciarse en el Discord. En el Discord ya no puedes hablar con nadie que esté todavía vivo. No puedes hablar con nadie. Claro, porque tú ya sabes quién es el asesino, vale. Al menos el que te ha matado. Ay, qué miedo, por favor. Se te oye muy bajito, ilegal, pero muy bajito. Bueno, no, podéis cambiar. Eso tú, yo lo escucho. Ah, no, es que lo tenía al 30%, no sé por qué. Ahora. Ah, claro. No. Hostia, se te escucha abajo. Qué lástima que te haya dejado en un pozo. A ver. ¿Y a ti, Politicoso, también te oye abajo? Ah, no. Ahí está. ¿Está Politicoso aquí? Sí, ver, está por ahí. No, ¿qué tal? Vale, te bajo el volumen. Ah, se me oye eco. ¿Por qué se me oye eco? Se le oye. Pues mira, la gente tanto pedir. No eres tú, soy yo. La gente tanto pedir y al final ha conseguido que vuelva a Fachalán. Sí, exacto. Sí. O sea, no sabéis. A ver, técnicamente yo dije que volvería. Si nos volvían a confinar, y han confinado a Madrid, ¿no? Ah, exacto. Bueno, es que es lo que les estaba explicando a mis seguidores, de que estamos haciendo esto básicamente aprovechando que están la gente encerrada y así aprovechamos y les distraemos un poco. Ah, ha sido por eso. Claro. No ha sido por eso, pero es un buen motivo también.
Sí, por los madrileños. Por los madrileños. Vamos a asesinar gente por los madrileños. Sí, primera vez en Among Us, sí. A ver. Voy entrando vale, yo, ¿eh? ¿Alguien tiene el directo de alguien puesto? Vale, una cosa que no se puede hacer es ver los directos de otras personas, sí, ¿vale? Y, joder, sí. Y evitar, exacto, mientras juegas, evitar el chat, porque seguro que hay gente que se chiva. Sí, la gente del chat, por favor, comportaos. Sí, no os chivéis. Vale, no os chivéis. No chivéis. Es más divertido si la gente que está jugando no tiene ni puta idea de quién es el malo. ¿De acuerdo? Yo creo que es lo más divertido. Y a partir de ahí, pues obviamente el tema es jugar, pasarlo bien. Este juego, la verdad, es muy sencillito en cuanto a que no tiene mucha complicación, no es de gran habilidad. Y... ¡Hola! Oh, ¡hola, Vicky! ¿Qué tal? ¿Qué cojones? ¡Oh, Dios! Pensaba que era una niña pequeña. No, es... Yo pensaba que había explotado algo, tío. ¡Hola! Yo pensaba que se había apuntado a la sobrina pequeña de alguien o... ¡Dios mío! ¡Dios! ¿Quién está en el chat? Vamos a ver. ¿Qué todos? Tal? Buenas, ¿quién está? Todos. Me quito el sombrero. Marino Errante por aquí. Marino Errante, ¿quién más está? Está también Libertad y lo que surja. Libertad y lo que surja. Está Nicoteca. Estoy yo. Politicoso. Politicoso. Y filosofía política. Bueno, política. Muy bien. Y yo, claro. Y Nicoteca, que ya he dicho que estaba. Ah, vale, es que estaba. Vale, yo voy a por agua. Muy bien. Estamos esperando a Lada. Bueno, podemos ir empezando, ¿eh? Podemos ir a hacer las partidas duran 10 minutos. Pero y si Lada, mira, muchísimas gracias, perro cristiano, por el superchat. Oye, la sala. ¿Cómo tapamos el culo de la sala? Pon tu cámara. Sí, pon tu cámara. Mira, haz una cosa. Ves a mi directo un segundo, Vicky. Y lo verás. Vale, voy a tu y pon la cámara tal cual. Lo tengo yo. Una cosa, podéis poneros el nombre que queráis en el juego. Eso es bastante. También digo que digáis quiénes sois, porque. Sí, tú no te pongas Ronald Reagan, cabrón. A ver, Reagan ya es tradición. Aquí ya me conocen tres jugadores. Buah. Vale, la Nicoteca. Vale, más o menos poneros el nombre que ¿cómo? Conozco, ¿no? ¿No me sigues, claro, Vicky? Tío. Sí. No, sí. Ya, que es una broma, estaba en Twitter. A ver, está todo el mundo invitado. O sea, porque ahí la gente me dice, invita tal, invita cual. Está todo el mundo invitado. Lo que pasa es que algunos han dicho que sí, otros que no. Eso sí, es. Claro. Sí. De hecho, en el fondo. Ya está alguien metiendo bulla por ahí. No. Vale, no, me ha salido. Vale, es verdad, perdón. Nico, lo tienes monetizadísimo. O sea que. Vale. Vale, ah, vale. Cuello Largo no está invitado. Ese yeah. Pero que si quiere, o sea, si quiere Cuello Largo venir. Oye, ¿no? si queréis le digo algo. ¿Cabe en una sola sala? Se lo digo. ¿Cuello Largo o el colectivo? Claro. Se lo digo. No, que venga solo Paul. Se lo digo a Lambarroso, también si queréis. Vale, estoy poniéndolo tal cual lo tiene un Nico. Sí, sí, así será perfecto. A ver, al colectivo de dos sin uña. Ingrid, muchísimas gracias de parte de Joan Planas. Un abrazo, Vicky. A ver. No, he puesto el chat, pero... Oye, aquí... Dice Ingrid da Silva, de parte de Joan Planas, un abrazo a Vicky, sí, seguro. Sí. Gracias por el superchat. Pero, no, pero este chat me lo ha hecho... Este superchat me lo ha hecho a mí también. Te lo he hecho a ti. En el tubo. ¡Viva! De parte de Joan Planas, un abrazo a Vicky. Bien. Muy bien, ahí, productiva a tope. Está Tipito, no está Tipito. Tipito no, pero, no está pero porque no ha querido. Al final. O sea, porque invitado pero está. Yo se lo dije que viniera, Vale, a ver. ¿Voy abriendo sala o no? Sí, abre todas las salas. Vale. Una cosa, cuando leamos el código de cuatro letras de la sala, lo diremos por WhatsApp. No lo diremos en público. Es muy difícil, pero se puede hacer. Lo voy a poner en el chat general del servidor de Discord, ¿vale? Y no se lee en voz alta. Pero a ver, ¿pinchas ya en línea o qué tengo que hacer? Sí, dale en línea, ¿vale? Dale en línea y, espera, y ahora os saldrán tres cosas que serán anfitrión, pública y privada. Pues vais a la privada y ahora cuando os pase el código, si este juego me deja hacerlo... Directamente podéis hacer copiar y pegar, ¿eh? Sí. Vale. Sí, copiar y pegar es suficiente, por lo tanto no hace falta leerlo. Porque si no, nuestros espectadores pueden unirse y dejarnos fuera, que es lo peor. A ver... Vale, ya he puesto el código en el chat. Okay. Vale, necesito que alguien entre en mi... Bueno, voy a buscar una imagen
¿Qué imagen pongo? ¿Qué imagen pongo para...? No, pero ¿por qué no pones, te pones a ti mismo? Pon tu cámara. No, me tengo que poner un... Me tengo que poner el nombre. Es que me tengo muy visto. ¿Eh? Es que me tengo muy visto yo. Ya, pero tú no te verás. Sí, me veré, sí. ¿Por qué? ¿Cómo vas a jugar? De Among Us Matchmaker is full, me cago en... Ahí también me... No, no, tenéis que intentarlo una y otra vez, que los servidores de Among Us va fatal. ¿Pero qué servidor hay que poner? ¿Norteamérica, Asia o Europa? Europa, Europa. Ay, hostia, Europa siempre, no, espera, vale. Espera, que el último servidor que lo hice con... Ah, conmigo, que lo pusimos mensaje. En Norteamérica. Espera, espera, que ahora, vuelvo... Ya estoy dentro. Ah, vale, pues espera, que ahora me he salido yo, un segundo. Joy. ¿Crees que quiere que cree yo la de esto? ¿O? No, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Me está diciendo que no, que no puede. Sí, sí, tú sigue ya, intentándolo. Fernando Silva, un pequeño apoyo moral para que gane Vicky. Muchas gracias por tu donativo. A ver, gracias. No, eso sí que no, eso sí que no. Necesito que alguien mire mi stream para que me diga si la imagen que he puesto va a tapar el código. Voy, te lo digo ahora. Oye, ahora no me deja entrar. Vicky, ¿ha salido de la partida? No ha salido, vale. Es el mismo código de Europa. Sí, oye, si no, la otra cosa que podemos hacer es irnos al de esto de Asia, que es lo que hicimos con un tío blancotero, y jugadores allá, porque vale. Sí, porque Asia no está a petar. Pero... Bueno, pues pasa nuevo código. Voy. A mí... Ah, no. Me dice que me va dejando. Espera, que... Sí. Espera, Adri, que ahora estoy con el anuncio. Cuando salga el anuncio te digo. Vale. Ahora. No, porque tengo quitado que haya... Gracias, justo, perro. Justo cuando la gente llega, pero a su puta bola. Gracias, sí, Mateo. Twitch, la próxima hay que hacer, vale. Among Us con los del Discord. Os acabo de... no, Adri. Bueno, si lo haces un poco más grande, Adri, lo taparás bien. Sí. ¿Así? Sí, un poquito más. Espera, No, un poco más, un poco más. No me deja, ¿eh? Un poco no, más. Hay que seguir intentándolo, a ver si... No, he cambiado salir y volver a ir a la poneros el servidor. ¿Qué tengo que hacer? Escucharme un no segundo. Uf. Escucharme un segundo, ¿vale? Tenéis que cambiaros, sí, primero el servidor de Europa a Asia, ¿vale? Pero yo ya estoy dentro. No, ya, no, pues sal Vicky, sal, pues salir partida. Salgo? ¿Qué tengo que hacer? Vale, mira, como te veo desde aquí, dale online. No, pero primero ves que hay un online. Ah, espérate. ¿Ves que hay un botoncito abajo que pone Europa? ¿No puedo cambiar el nombre? Sí, te puedes cambiar el nombre. Sí. Ahora, vale. Europa, Asia, vale. El código que has puesto está mal, Nico. No, falla más con la escopeta de feria este juego. No, perdón, sí, está mal, sí, perdón. Copia. Ya decía yo. Ahora, joder. Ahora sí, no, joder, un segundo. Ahora. Hacemos el de abajo. Ahora. El de abajo del todo, ahora. El último. Vale. Vale. Espérate, que tampoco entra. Pero también te digo, el pin está súper alto, ¿eh? Ya, pero da igual. Ok, entrado. Yo sigo intentando. Ha entrado con player. Mira, estamos aquí. Espérate, ¿quién es el player, tío? Creo que hay Matrix. Yo. A mí lo que me encanta es la explicación de que se vale, una cosa, un momento. Un momento, voy a meter el código, no sé si se verá. No, de momento bien, Adri. Vale. De momento bien. No, ya no puedo. Sal y Matrix y vuelve a entrar. Está sí. Lleno. No, tú. No, pero ¿te has puesto en Asia? No lo sé. No, pero arriba, no, en Asia. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha pone. En Asia. Vale. Ahora, en ¿ponemos Asia? ¿No? Sí, en Asia, Ajá. Dios. Me voy. No, Dios, Adri. 5 minutitos yo y ahora después vengo. Vale. Perfecto. Adri, el código. Dios, cuánto follón. ¿Qué? El código es el de Discord. Ah, lo has cambiado. Sí, sí. ¿Otro más? Joder. No, bueno, el ultimísimo que he subido. Hostia, me ha tocado el marrón, qué bien. Ahora vale. Intentando entrar con ¿qué el tengo otro. Que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona esto? Nada, Adri, te tocó el rosa. Chico, eres un puta, siempre me pillas el azul. Es que tengo la posibilidad de construida, por supuesto. Tío, aquí en el... ¿Cómo aquí mato? No puedes cambiar. ¿Cómo mato? ¿Eh? No, no. Ahora, vale, cuando empecemos partida. Ahí estamos. ¿Falta alguien más por entrar? A ver, un segundito, chicos. Yo me voy a comer algo, que vino la comida, que me pidió mi mujer comida, tío, y ahora vengo. Vale, tranqui. Venga. A ver, no se ve nada. Ahora vengo, ahora me conecto. No, está. Alienada, libertad por aquí. Libertad, te puedes poner cositas en el bichito. O sea, puedo hacer. Yo.
En el bichito. Ese. Ay, vais al ordenador y pone use. ¿Va a hacer esto más pequeño? ¿Has comprado una compañía? Bueno, un hijito. He sido el friki de que me he puesto. Sí. Oh, Dios mío. Me he gastado los 3 euritos. Sí. Me da la más pena ¿Cómo, matarte. ¿Cómo se puede personalizar? Tenéis aquí que en el ordenador. Y darle a. La de. Le doy a empezar la primera partida porque si no nos va a echar. ¿Vale? Venga. Vale. Espera. Bueno, ya le he dado. Lo siento. ¿Cuántos impostores? Feísimo. Dos. Ahora nos silenciamos, ¿vale? Sí, vale. Ahora estamos callados. Pero si no sé jugar, ¿cómo va a pasar? Bueno, pues ahora silencio. Bueno, pero veáis, aquí hay dos botones a la derecha, ¿vale? No, pondré report. No hay dos botones. Vale, pues entonces tú eres un impostor. Ah, vale. Vale, ya lo vale, o sea, vale. Dices botones de. No botones de. Bueno, sí, no, botones de. De pantalla. Exacto. ¿Qué es esto? No sí, entiendo sí. nada. Vale, no me puedo mover. Con el ratón y Matrix. Que no me puedo aprieta, mover. Aprieta el botón derecho. Ahí, izquierdo. Pero, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No entiendo nada. Porque hay una flecha. ¿Una flecha me indica dónde ir? Sí, esas son las misiones. Vale, os explico, ¿vale? Tenéis las misiones, que son lo que... ¡Joder! Está alienado. A ver, alienada muerto. Vale, alguien se ha cargado a alienada. ¡Tío! ¡No! ¡Qué mierda! Buenas a todos, ¿qué ha pasado? Yo creo que he quedado suficientemente claro de que yo no tengo ni puta idea y soy totalmente incapaz de matar a alguien. ¡Botana libertad! Yo no he conseguido moverme. Yo tengo una pregunta. La gente que muere tiene que silenciarse. Sí, ¿no? Tiene que estar callada. No puede hablar ya. Una alienada ya no puede hablar en público. Ya no puedo hablar en público. No, ya no puedes. No, o sea, silénciate. Los muertos no. No, pero, a ver, no, un momento, ¿vale? Esto, o sea, tener claro, o sea, los no impostores ganan cuando acaban todas las misiones que tienen, incluido los que han muerto, los fantasma. Porque ahora, Vicky, tú serás una fantasma, entonces tú ahora tienes que hacer misiones, ¿vale? Silenciada y calladita, como una buena alienada, pero haciendo las misiones. Pero puedo hablar con la gente de mi chat, ¿no? Sí, o sea, te silencias, sí, claro, te silencias y hablas con el chat. Vale. Es por Vicky, es que de verdad. Es por Vicky. ¿Vale? Y nada, como nadie sabe quién ha sido, ¿no? Seguramente nadie, pues skipeamos. ¿Dónde has encontrado el cadáver? Yo sí que lo sé quién ha sido. Ya, pero tú no puedes decirlo no que puedes estás decirlo, muerta. Porque si no, maldita la gracia. Vale. Venga, ¿mi chat? Un momento. Una cosa, ¿mi chat me puede decir si he visto algo? Adri, cabrón. Sí, eso sí. No, eso sí. ¿No? No, eso sí. A ver, si en mi pantalla ha ocurrido algo, yo no me he enterado. Sí, eso sí. La culpa es tuya. Eso no. En este momento no hay zanahorias. Bueno, skipeamos. En este momento no hay zanahorias, tranquilo. Si queréis votar en blanco, es abajo, a la izquierda. Skip vote. Bueno, recordad que si quedan más enemigos que buena gente, lo que pasará es que ganarán los traidores. Exacto. No sé qué estoy haciendo. Nada, Adri, es hacer... Tú ponte... Tú, si no eres asesino... Si no eres asesino, has de hacer las misiones que te ponen arriba a la izquierda. ¿Vale? Y que si le das al mapa, verás dónde están los signos de exclamación y tienes que ir allá. ¿Entiendes? Y ahora... Vale, estos que han saboteado. Entonces tenéis que ir a las flechas parpadeando y solucionarlo. ¿Cómo se llega a la flecha? Por el camino. ¿Qué es esto? Madre mía. Ah, no sé. ¡Que no entiendo nada! Nico y Adri, si me quedo. No, es que... Es... Una cosilla, a alguien se le oye muy fuerte el juego, o sea, poneos auriculares o alguna cosa. Se oye fuerte. No entiendo nada. ¿Estabais oyendo unos meteoritos, unos disparos? Pillado a Matrix mateando Libertad lo que surja. Vale. Libertad ha muerto, señores. Oh, no. No, pero si era Matrix ya está, ya lo sabemos. Venga, a tomar por viento, la echamos ahora. In Matrix ha sido un placer... Está silenciada, si quieres defenderte. Y Matrix, si quieres decir algo, a lo mejor se está partiendo. Se está mirando de risa, seguramente. A lo mejor no sabe ni qué ha hecho.
Bueno, bueno, votar todos a Inmatrix, Inmatrix, porque le ha visto matar a Inmatrix. O sea, ha visto filosofía matar a Adrián. O sea, Inmatrix ha cogido el cuchillo y le ha sacado. Que estaba muteada. A ver, yo era... Sí, yo soy impostora. Muy bien. A ver, pero si me han pillado, ¿yo qué se supone que tengo que hacer? No, pues intentar rebatirlo. ¿Cómo se vota? Ah, vale, no, tú no puedes votar porque estás muerta. Claro, tú tienes que yo no puedo votar, vale, ok. Malo realmente, o lo que sea. Es que no, vale, no sé jugar. A ver, es que habría que explicar cómo se juega. Sí. Vale, ahora con esta partida y ahora luego os explico cómo va. Con esta partida habréis pillado algunas cosillas. Sí. Vale. Sí, una polla he pillado. Los dos fuera. El coronavirus voy a haber pillado. Bueno, Inma, vota para acabar antes, va. ¿Que vote el qué? Que te votes. Pues aquí se puede votar a la gente. Ah, se puede suicidar uno en... Bueno. Sí, también se puede autovotar. O está el skip vote. Sí. Venga. Ahora en Matrix tú también estás muerta, por lo tanto te tienes que silenciar. Te hemos votado también, todos, ¿vale? Para echarte de la nave porque nos has confirmado que eres la impostora, entonces... Ya. Was injected. Oh, ¿no te estaba diciendo quién era el impostor o quién no? No. Lo hemos quitado. Yo lo pondría para el principio, ¿eh? Vale. O sea, sí, para los porque nuevos. Si no es muy loco, tío. Vale. Loco. Pues luego lo pongo. Y ahora silencio otra vez, ¿no? Sí. Si los muertos no hablan. Oye, pero se le oye a alguien el juego puesto. ¿Otra vez? ¿Oís? Sí, ¿chico? Hola. Hola, Nico. ¿Cómo? Creo que eres tú, ¿eh? Vale, ya estoy silenciado, Nico. ¿Habéis pasado por aquí la contraseña? Han pasado, sí, pero ahora estamos ya hemos empezado una partida. Espera, Lada, estamos a punto de acabar. Está es el último código. Oye, tenéis que venir a arreglar esto. Ana, gracias por la suscripción otro mes más. Vale. He ganado. No, a ver, toca el botón. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Ahora, Lada, entra, ¿vale? Y es que ha ganado el puto oso, de verdad, sí. A ver, Adri y Alienada. Ali y Alienada, os tenéis que meter ahora. Hay un mapa del juego, ¿vale? Sí, sí. Vale. Bueno, hay tres, mapas. A ver, sí, hay varios mapas. Es que no sois. Sergio, a ver, escuchar todos a Sergio, que Sergio os lo explica, sí, ¿vale? Sergio es el pro, a ver. Los demás callados. La cosa es, bueno, primero, Lada, te voy a decir que abajo a la derecha, cuando entras, te tienes que poner en Asia, ¿vale? Para poder entrar aquí. Luego, siguiente. Normalmente el impostor, cuando le toca, tiene... ¿Es Asia? Asia es el servidor. El servidor de Asia. Abajo en la derecha. Que está al lado de Europa, es un... Donde te sale el mundito. y luego metes el código, el último. Luego, el impostor lo que tiene que hacer... Cuando no está matando o está intentando matar, puede simular que hace misiones, en plan ponerse al lado de un sitio que hay misiones. Si dices, hostia, es mi primera vez como impostor y no sé qué mierda misiones tengo que hacer. En el mapa, tú abres el mapa como si fueses tripulante y también te salen como misiones fake, entre comillas, ¿vale? Y puedes ir allí. Pero luego, o sea, solamente suben de nivel, solo suben la barrita las misiones que te indican ahí, o sea, no sí, cualquiera. Sí, exacto. ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo sabes cuáles son? No, porque solo, puedes hacer las que te tocan hacer. No puedes hacer las solo del mapa. Luego, los sabotajes. Cuando eres impostor, puedes hacer sabotajes. ¿Qué es hacer sabotajes? Pues para que la Dale, gente... Espera, con el tabulador abres el mapa y ves las tareas. Bueno, eso sí. No. Vale, eso es los botones, también habría que decirlos. Oye, vale, de todas formas, oye, un momento. Porque otro día iba a ir a un pérdida con los botones. ¿Cómo se sabe que sin el impuesto no perdía con los botones? Porque nadie me dijo nada. A ver, buah. Lada, ahí. Los cabrones no dicen nada para ganar. Que sí, que a mí me tocó impostor y no sabía matar. Un momento, callar un segundo. Que ser para vale. Es imposible. Oye, que solo somos cinco en la sala. No he entendido nada. Un momento. A mí me podéis explicar cómo entrar. A ver, calma. Pues mete el código. Mi puta clase. Mete el código, Lada. El mapa está arriba a la derecha. Sí, pero ahora me meto en online, ¿no? Sí, en línea y ahí partida privada y metes el código. ¿Estás emitiendo Lada? Sí, sí, sí. Tápalo. Tapa el código. Sí, sí, claro. ya tengo puesto. Oye, mi careto. Oye, pero que solo, careto, que solo, tío, que solo somos... Solo somos cinco. Que solo somos cinco. Que falta un huevo de gente. ¿Qué pasa? Estoy entrando. Falta... Abajo a la derecha tienes que poner... Hay que clicar en volver a jugar, ¿eh? Sí, sí. Claro. Marino.
Es el último código que has pasado. Ah, vale. Y ahora falta Inmatrix, que le tienes que dar a volver a jugar. Nico, ¿por qué tienes un minion? Porque yo soy un puto viciado y he pagado. Es su hijo. Uy, Damon Hass, sí, sí, tú, Lada, ves dándole. ¿Pero te has metido en el servidor de Asia? Que no sé cómo hacerlo del servidor de abajo, Asia. Abajo a la derecha verás que pone Europa. Le das allá, sí, en el aprieta menú, Asia. En el menú te salen los servidores. Tienes que poner el Asia. Oye, a todo esto, Alienada ya se puede desmutear, ¿eh? El decirlo del museo es solo del juego. Abajo a la derecha hay un mundo. What the fuck, no veo eso. Madre mía. Una pregunta, espérate. Una pregunta. Joder. Yo soy la impostora, entro en una habitación. Y ahí sí, estoy. Ah, vale. ¿Me podéis decir? No, solo uno. Cargarte a uno. Joan, somos muy boomers. Bueno, oye. Matas uno, o sea, y luego tienes un temporizador. Exacto. Vale. Claro, te gasta la energía de la navaja. Y simplemente, si eres impostor, le das a kill, que te saldrá el botón de kill y le das. Si eres tripulante, vale. Si eres tripulante, la misión es echar a los impostores y hacer las tareas. Si eres impostor, la misión es matar a todos y sabotear. Y sabotear. Y sabotear. Entendido. Si es impostor o no. Sí, eso, Nico, ponlo. A ver, espera. Si vas a este ordenador, te puedes cambiar el color y ponerte cosas guapas en el pelo. Vas aquí al lado del ordenador y abajo a la derecha te pone customiz. Sí, sí. Cosa guapa en el pelo. No llevas nada, chiqui. Un momento. Chicos, callar un segundo. Y Matrix se quería decir algo. ¿Qué querías? Sí. Que cómo me pongo cositas. Ah, vale. Lo vas al ordenador. Te puedes acercar al ordenador y le das a. Bueno, oye, le doy a start porque si no nos van a echar de la sala, ¿vale? Uy. Le doy, ¿eh? Voy a bajar el volumen general. Vale. Habéis entendido más o menos, ¿no? No, que voy a pensar yo. Ojo, tío, no es tan difícil. Bueno, ahora todos silenciados. Nos silenciamos todos. ¿Pero silenciarse para qué? Sí, para que no nos escuchemos. Pero no entiendo por qué. Pero hay que ir disimulando mientras tanto y haciendo como que tal y que cual. El tabulador no servía para el mapa. Voy a silenciar a Adri. Venga, silenciado. Vale. Vale, por fin, a ver. Pues esto, chicos, ¿vale? Por si no lo habéis entendido, es el juego del asesino, donde nosotros básicamente tenemos que hacer misiones, ir subiendo la barra de tareas y poco a poco esto mientras vamos descubriendo el... Vale. Vale, he encontrado el... Hostia, alienada también. He encontrado el cuerpo de filosofía política en electricidad. No he visto absolutamente nada. Solo sé que Adrià de Libertad del Sur iba rondando por ahí. Hostia, alienada también está muerta. Yo no sé, sí. Yo sinceramente no sé si soy inocente o no. O sea, no sé. No sé qué rol tengo. A ver, esa no me está viniendo muy bien, ¿eh? No sé si soy inocente o no. Mira, echemos a Libertad por si las moscas. Sí. ¿De qué color es tu nombre, Adri? Yo voto a Adri. ¿Cómo? No son todos del mismo color. Adri, a tomar por culo. Hombre, pero. Yo no sé diferenciar. Yo no sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo? A ver, ¿cómo no sabes diferenciar tu color, hijo mío? ¿Color? O sea, el color, si está en rojo o en blanco. Si está en rojo, eres impostor. Si está en blanco, no lo eres. ¿De verdad? Hombre. ¿Estáis votando a Adri, hijos de perra? Yo he votado a Adri. Que sepáis que los primeros que han propuesto votar a Adri. Porque evidentemente no soy yo. Yo tengo Vicky, claro. Son los culpables. Yo soy el primero, ¿eh? Estás muerta, Vicky. ¿Todos habéis votado a Adri? Todos hemos votado a Adri. Los asesinos son rojos su nombre. Sí. Vale, son vale. 3 votos. Mierda, son 4 votos. No te podemos salvar, Adri. Da igual. Vosotros. ¿Quién ha sido el primero en votarme? ¿Ha sido yo voy a votar a Politicoso, ¿no? O Nico o yo. Nico y Politicoso, los dos son los culpables. Son los que han propuesto eso. Vale, pues a por ya está. Claro, no, oye, a ver. ¿No? Si tú lo dices. Bueno, hemos puesto la confirmación. ¿No se puede cambiar el voto? Hemos puesto la confirmación. Sí, yo también he flipado de que ha dicho que no. Es que, no, pero es que ha dicho, yo no sé, si soy inocente o no. Tú cállate, que tú eres una traidora. Claro, porque no sé cómo funciona el juego. No era un impostor, cabrón. ¿Qué? Bueno. Nada, Adri, madre mía, tienes que hacer las misiones, ¿eh? Uy. ¿Qué ha pasado?
Reactor nuclear. Sí. Madre mía, qué desastre. Vale, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya está? ¿He hecho la misión? Venga, un segundo usuario que desactive esto, que si no va a petar. Ah, ahora, ya está. No entiendo ni siquiera las misiones. Es apretar dos botones, tío. Son minijuegos, ¿no? ¿Está hecho ya? Madre de Dios. Otra vez he ganado. Toma madre ya. De Dios, tío. O sea, de verdad, no sabía que erais tan boomers, tío. O sea, no es tan difícil de entender este puto juego, tío. No es tan difícil. Yo lo que he visto es que el Politicoso ha ido a lo feo. Ha ido a lo feo. Ya me voy enterando, tío. Yo no. A ver, algo muy importante y que es esencial para el juego. Os tenéis que silenciar. Sí, es muy importante. Os tenéis que silenciar. Los que tenéis dudas, ¿qué dudas tenéis? Sí. ¿Cómo? Porque hemos derrotado a Vicioso y a Bebé. No, hemos perdido. Hemos perdido. Han ganado ellos. Porque han matado. Porque no ha quedado nada, o sea, solo hemos quedado yo y Bebesita, que supongo que es Clara. Los impostores el mismo número de ¿hemos matado a todo el mundo? No, todo bueno, el mundo, no, pero... ¿Hemos quedado? No, ya, hemos pero que... Dos y dos, entonces que ya se ha ganado, ¿sabes? Por suma, ¿los impostores no saben quién es el otro? Sí. Sí. Yo, por ejemplo, en este momento podía ver que Bebesita estaba de rojo, pero vosotros no. Claro. Yo sabía que Politicoso era un cabrón traidor, pero esperaba poder terminar lo de... Pero si tú no lo puedes saber. Oye, joder, no, un momento, no, chicos, chicos. Lo del coronavirus se veía menos. Chicos, oye, un traidor. Oye, un segundo. No habéis sospechado nadie, chavales. Oye, un momento, por favor, callad un segundo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a iniciar una partida, pero no para jugar, sino para explicar todo. Explicar todo. Vale. Y así... Con el audio abierto y todo. Vale, exacto, vale. Exacto. Ahora lo hablamos todo, ¿vale? Y así ya... Vale, en plan, ahora matamos a Alada, por ejemplo. Sí, exacto, ¿vale? Vale. Exacto. A mí me tiene que matar el Lienar de Malino, que son los que yo he matado. Yo lo que tengo claro es vale, mira, que Alada está callada. Vale, a ver, ¿quién es el impostor? No os mováis, mira, de aquí, no os vayáis. ¿Quién yo es el impostor? Tripulante. Vale, lo juro. ¿Quién es el impostor? Yo nada porque no le he dado a uno. A ver, coño, no es tan complicado. Yo. Vale, tú eres el impostor. ¿Quién más? Falta alguien más. Vale, sois los dos. No os vayáis. Vale, espera. No os vayáis. Si te acercas a alguien, si hablamos todos a la vez, es imposible. Digo, os lo explico yo, ¿vale? Sí, ahora y Matrix o Libertad. A mí no me matéis. Matar, por ejemplo, a Filosofía. Ah, espera, ¿puedo sortear? ¿Vale? Eso, por ejemplo, a Filosofía. Vale, matarlo. Vale. Ahora, acercar... No, un momento. Pero, un momento. ¿Pero por qué os vais los demás? Han matado Filosofía. Ahora vale. Yo voy a hacer record. No, un momento. Ay, mierda, perdón. Pero, ¿qué está pasando aquí? Ya, ¿qué es con ese? A ver, un segundo. Perdón. Escuchar. Tío, de verdad, o sea, no es tan difícil, coño. A ver, no sé por qué os habéis pirado los demás. Pero cuando veáis un cuerpo... ¿Cómo se vota? La madre que me parió. ¿Cómo se vota? A ver, un momento, sí. Basta, por favor, basta. Sí. O sea, a mí me ha aparecido un botón en medio de la pantalla y no sé lo que es. No, esto es cuando alguien reporta, te aparece lo del han matado a alguien, ¿no? Entonces, ahora, supuestamente, en este momento, es cuando nos teníamos que silenciar y empezar a discutir que yo he visto tal, que alguien es el impostor, no, pero bla, bla, pero bla. ¿Pero el botón ese que me ha salido en medio de la pantalla qué era? Yo qué sé, tío. No sé. Ah, vale. Bueno, ¿alguien que le haga un botón? Vale, no, es que, tío, dejar de tocar cosas y lo explicamos tranquilamente, ¿vale? Porque ya sé de lo que hablas. Luego hablamos de eso. Skipear todos, ¿vale? Aquí es donde votamos, decidimos, etcétera. Abajo etcétera. Pone skip vote. Ponemos ¿sí? skip vote. Y es como un botón blanco. Es como votar en blanco, vaya. Vale. Este juego demuestra que la democracia... No, libertad, o sea, nada, este es un juego que, donde se demuestra que la democracia no funciona. ¿Pero para qué me echáis? No funciona, ¿vale? No, vale, ¿vale? Nadie. Pero, no, pero si me ha votado una persona, yo era el más votado, ¿no? No, pero espera. El más votado era abstención. Pero vale, escuchad. No entiendo nada. Un segundo, ya, es que si me escucharais, pero es que no hay forma de que me escuchéis, entonces es imposible así. A ver, que hable Nico, yo me silencio. Vale, digo, ¿vale? O sea... Ahora, la gracia es que cada uno se tiene que ir a nuestras misiones. Por ejemplo, yo, a ver, ¿qué misión tengo? Pues tengo... Venid todos conmigo. ¿Y qué es el botón este? ¿Pero ¿Ve? Dónde ves pero, las y Matrix, no tiene? Te vayas. Ah, venid, vale. ¿Veis? ¿Veis que hay un mapa? ¿Dónde ves las vale. misiones? Te explico. Arriba a la izquierda, ahí a la derecha, ¿sí? ¿Ves que hay como un mapa?
Sí. O pulsar le das, el tabulador. Le das, ahí está el mapa, vale. Y verás que hay como muchas exclamaciones. Pues tienes que ir a esos sitios a hacer las misiones. ¿Vale? Vale. Vale, es más, Vicky, vamos a ver un mapa o algo. Pues dándole al mapa. A la cafetería. Vale. ¿Dónde? Vale, vale. Vamos a hacer una misión tuya, no, Leonardo. No hay un botón, no hay un sitio que ponga cuestas aquí. Está el tabulador. A la cafetería. El tabulador. ¿El tabulador? Tabulador es para el tabulador no hace nada. El tabulador no hace absolutamente nada. Ah, pues dale el mapa tú y te verás tú en el mapa. O sea, te verás como una de esto de color. Ah, sí, está aquí, vale, está aquí. Exacto. Vale. A ver, Vicky, ¿dónde estás? Haciendo una misión. ¿Dónde? ¿Pero dónde? Ah, vale, aquí. En la cafetería. Vale, pues venid todos. Ahora Leonardo está haciendo una misión, ¿vale? La gracia es que los impostores se pongan aquí y simulen que están haciendo una misión, ¿vale? Para, en plan, ¿no? Es que, ¿vale? Una cosa, mientras una persona está haciendo una misión, ¿yo puedo clicar y hacerla también? Sí, sí, sí. Sí. Ah, vale. Vale, luego, sí, sí. Luego, ¿vale? Ahora, y Matrix, vuelve a matar a... Mira, mata a Blas de Lezo. ¿Eh? ¿Por qué yo? Mata pero no, tú, he libertad. Vale. Ahora, tú, pero ¿dónde estáis los demás? Malditos. ¿Pero por qué aspiráis? Yo puedo reportar. Que sí, tú también puedes reportar. Sí. ¿Vale? ¿Pero por qué aspiráis los demás? No entiendo. ¿Dónde estáis? Yo estoy muerto. ¿Y puedo usar la alcantarilla esta? Sí, vale. Esta es otra. Pues es verdad, pero Adri. No puedo usarla, ya, no, pero es que, tío, alienada, ¿dónde coño estás? No sé, aquí. Vuelve a cafetería. Alienada, no estamos jugando. Vale. No estamos intentando ganar. Vicky. Vicky, no, okay. Un momento. Adrià y Matrix, ¿vale? Veis que ahora, si os acercáis a la alcantarilla, os mueve un motón. Chicos, vale. Avisadme cuando sabéis que no podía entrar. Vale, vale. No se le mueve nada. ¿Veis que. Dale, Vicky. ¿Qué? Dale, Vicky. ¿Qué? ¿A dónde? Vale, veis que se ha metido. Espera, Joder. Ah, sí. ¿Pero quién ha reportado? Hostia. ¿Porque alguien ha muerto? Adri. No, yo no. Sí, ha sido sí, tú. Sí, ha sido tú, Adri. La madre ¿cómo he reportado? Si no he reportado? La madre que os parió, la gente se está descojonando, pero de una forma. A ver. He visto clases. Pero si no he reportado nada. Sí, coño. ¿Ves? O sea, Adri, si está el altavoz, si está el altavoz ahí. Donde pone, te pone a ti un altavoz es porque has reportado tú, tío. O sea, ¿en serio? ¿Cómo se reporta? ¿Cómo que cómo se reporta? Hay un puto botón que pone reportar. Pues... Yo tengo la teoría de que Adri se está haciendo el tonto. Adri se está haciendo el tonto. Adri se le ha ido la olla. Vamos a explicárselo. Yo también lo creo. Vamos a explicárselo en Matrix y Adri, si no lo pilla, ya da igual. ¿Vale? Oh, pobre tío. Vicky, vota a quien sea, da igual. Adri, entiendes a Rothbard y no entiendes el Among Us, tío. Y al menos lo explica en zanahorias. Cuando me pongo encima de la alcantarilla esa, de la rejilla esa, ¿caigo? ¿Puedes, te metes, o sea, puedes, no, o sea, siendo, no, pero, o sea, le das al botón y te metes en la alcantarilla que ahí puedes como esconderte. O sea, imagínate que acabas de matar a alguien, pues te metes en la alcantarilla y te escondes. Y luego, desde la alcantarilla, desde la alcantarilla te puedes ir moviendo por salas, ¿vale? Para ir más rápido. Adri, te hemos echado solo por pesado, tío. Pero puede. No, lo hemos echado. Puede ir por cualquiera. ¿Puede ir cualquiera por las alcantarillas? No, solo los impostores, para esconderse de los asesinatos. Vale, y luego, no, que no os vayáis, coño, ¿a dónde vais? Vale, a ver. ¿Puedo meterme en la alcantarilla? Sí, métete, va. A ver. Y Matrix, métete, a ver. Vale. Oh, se ha metido. Vale. Pero eso sí, si veis que alguien se ha metido en la alcantarilla, significa que es un asesino, ¿vale? Entonces, y por lo tanto, podéis reportar. Exacto, entonces, pues vuelve ahí. En el mismo ahí. Botón. Mira, ¿vale? Ha salido. Vale, ahora ¿se venid, puede reportar, venid todos. Se puede reportar en cualquier momento. Exacto. Reportar. No, espera. Que os lo voy a explicar ahora. Venid todos a la mesa del centro, por favor. Sí, ¿veis este botón? Y Matrix, ven. ¿Veis este botón de aquí? Si le dais, os apetece un botón gigante. Esto es para... Ojo, porque solo tenéis una oportunidad cada uno. O sea, solo le podéis dar una vez en toda la partida. ¿Vale? Entonces, si ves algo extraño que quieras reportar y tal, pues le das. Y entonces volvemos a votar y volvemos a discutir y tal y cual. ¿Vale? Vale. Vale. Ahora, por ejemplo, podríamos decir... ha sido libertad. Pues votamos todos a libertad, ¿sabes? Hombre, no creo que haya sido Adri. Pero entonces la otra. Vale. O sea, si yo veo a alguien salir de la alcantarilla, tengo que ir corriendo hacia aquel medio y. Pero si encuentro un cuerpo. Si encuentras un cuerpo, repórtalo porque es lo mismo y acabarás. Pero puedes reportar
viendo el cuerpo. O sea, solo, solo hay dos formas de reportar: el botón este y viendo un cuerpo. ¿Vale? Uh-huh. ¿Estáis ya? No, no, pero ya está. Echamos a Inmatrix y a, Libertad y ya está. Y ya empezamos. Vale, vale. Inmatrix, que me deis prisa para cenar, tío, y aún seguís dando vueltas. Sí, porque hay gente es que teníamos que explicarle un poco cómo se juega, porque si bueno, no... Bueno, yo sigo sin saber cómo hacer las misiones, cómo boicotear... Pero las misiones y lo de boicotear ya lo irás viendo. De vez en cuando vas probando y vas haciendo cosas y cada misión es intuitivo, tío. Que ponen, por ejemplo, un cable de un color y lo tienes que unir. ¿Y lo de los sabotajes? Sí. Los sabotajes los hacen solo los traidores, los impostores. ¿Y cómo va? Pues tú tienes un botón... Como en lo de matar, abajo te saldrá una cosita que te pone a sabotear y ya está, ¿no? Sí, politicoso, vota, va. Vota, por favor. Yo he votado a Libertad, creo. Pues vuelve a votar. Vale. Nico, ¿en qué se diferencia el reporte normal del botón que solo tienes una vez? Que el botón tienes que ir al botón. Sí. Y el otro es solo si te encuentras un cadáver. O sea, si te encuentras 10 cadáveres, pues puedes votar 10 cadáveres. Vale, puedes reportar 10 cadáveres. Pero antes, una cosa. Ahora, que alguien le dé al botón, por favor. Una pregunta. Antes no ha votado nadie, pero la alienada me ha votado a mí y no me han echado. ¿Por qué? Porque hemos votado en blanco. Y que el voto en blanco. Pero ha habido una persona que me ha votado a mí. Sí, sí, pero el voto en blanco vale también. Yo también. ¿Vale? Yo también te he votado. O sea, el voto en blanco vale como un voto normal. O sea, no solo se cuentan los que se votan a las personas, sino en blanco. Si hay tres votos. Tú, cáguele, politicoso, dale el botón, va. Vale, ya lo tengo. Gracias. Ahí. Vale. Elena. Ahora votamos todos en Matrix y se acabó. Un puntito el juego. ¿Por qué? Porque para acabar. ¿Hay dos asesinos? Es que ahora vienen tres personas más. O sea, si echamos a todos los impostores, ganamos los tripulantes. Sí. ¿Esas tres personas que vienen saben jugar? Sí. No te preocupes. ¿Quiénes son? Lada ilegal y. Ah, no, ya está. Pero bueno, Lada ilegal. Vale. Lada ilegal, que Lada ya está, ilegal. ¿Quién falta? Es solo uno. Pero Lada está fuera de la partida, no está en esta. Vale, yo he votado en Matrix. Cuando me digáis esto. Nico, ¿qué? ¿Le has explicado que si eres fantasma, si eres impostor, puedes seguir? Sí, esta es otra, ¿vale? O sea, es muy importante. Escucharme. Es muy importante, tanto si eres tripulante, ¿vale? Hacer las misiones. Ojo, y si estás muerto, también las tienes que hacer. ¿Y si eres impostor y estás muerto? Dedícate a sabotear. Claro, vale. Pero para sabotear puedes sabotear en cualquier sitio. Darle volver, sí. Esto es simplemente el botón. ¿La gente ve que estás saboteando? No. Vale, ahora ya está. A no ser que te quedes parado, pero no. Darle todos a volver, va. Venga, play again. También, si vais a... O sea, si vais a sabotear... Cuando aparece esto del reactor nuclear o la electricidad, Lada, es dale. Que alguien nos ha saboteado. Sí. ¿Y cómo se arregla? Lada, pues, vas a me voy a disfrazar de Rick. ¿Lo tenéis ya? Sí, dale. Sí, entra. La libertad lo tengo muy bajo. ¿Y entramos? Ilegal también, sí, entrar. Vale. Falta ilegal. Una cosa, decirle a ilegal que estamos en Asia. Ahí ya está. Somos nueve. Vale, pues le damos. Venga, ahora acordaros, silenciaros, a no ser que sea para discutir. ¿Qué? Yo creo que la culpable va a ser Lada porque se llama bebesita. ¡Viva! Y alguien que ha dado bebesita. Dile o sea, a una niña que completamente de acuerdo con el razonamiento de Ladri. ¿Nos silenciamos o no? Sí. No. No, sí, 100%. Y silenciar a la libertad y ya está. Ya está. ¿Dónde va ese? Vale, alguien ha reportado algo. Ilegal. Filosofía política está muerto. Había un cadáver. ¿Qué ha pasado? Ostras.
cojones? El calvo ya fue. Ángel Oca, muchísimas gracias por el superchat. Y ahora sí. Dilo en el ¿por qué no puedes escribir en el chat de sus directos? Vale, vale. Pues te habrá baneado. ¿Alguien ha visto algo? De lo que yo creo que... Te habrá baneado. Luego se lo digo. No sé. A ver, yo he visto a Lada y a Nico. Yo creo que ha sido Adri, ¿eh? Yo suficiente tengo con enterar lo que estoy haciendo como para ver los demás. Yo estaba yendo, no os puedo decir muy bien a qué sitio, no sé si era el reactor, algo que ha fallado y estaba yendo. Ya, seguro. Estábamos... Sí, claro, claro. Yo estábamos que Lada... filosofía que ha simulado su muerte. Yo no he visto nada. ¿Cómo no yo he pasado al lado de Inmatrix cuando iba al reactor, Yo skipearía, Yo skipearía. Madre mía. Madre, entonces, pero que va en serio, si entonces, escuchadme, he pasado por el pasillo del lado suyo, he llegado y el reactor Lada, y hubo gente. Lada, te llamas Venecita, tu argumento es inválido. Exacto. Yo voy a votar a Adri. Es muy mala cabrón. Gente, ¿eh? Os vais a enterar cuando me tome el impostor, ¿eh? Os vais a enterar, os lo digo. Yo he votado a Adri. ¿Pero por qué? Es muy gratuito. Que se joda. Eso es lo que yo veo. Que se joda. Uf. Justo esto. Vale, o sea, Inmatrix. No se tira a nadie. Inmatrix y Alienada, muy sospechoso. No. Porque yo he votado en blanco. Vale, vale, bueno. Silenciémonos otra vez. Pues Lara es impostora. Silencio. Vale. Adri, si os soy sincero, creo que sabe jugar. Sabe jugar y bastante bien. Nos ha estado tomando el pelo de una forma muy descarada, me parece. Y están aquí todos. Vamos allá. A ver. Me he encontrado un cuerpo y estaba huyendo del crimen. Libertad de lo que surja. Sí, seguro. ¿Cómo? De la escena del crimen me he cruzado con Adri y iba corriendo. ¿Y tú crees que yo voy a saber algo de eso? Hombre, yo no creo que sepas algo. Creo que eres el culpable. Tienes una mejor excusa que esa. ¿Cómo? Tienes una mejor excusa que esa. Pues yo no sé ni qué estaba haciendo. Yo he pasado por el lado de Alienada y me ha mirado de una manera muy sospechosa. La otra, venga, vete al carajo. Yo sigo pensando que es Lara, se llama Bebesita. O sea, yo hasta que no se cambie el nombre seguirá pensando que es yo. Yo empiezo a pensar que no solo hay dos impostores, aquí tiene que haber más. Yo voto. Yo voto Alienada. Yo creo que sí. Ay, Alienada. Alada. Escuchadme, tío, que os lo estoy diciendo, que me he encontrado el cuerpo, era el negro, el que me he encontrado y estaba. Pero es que, Lada, es que ¿sabes qué pasa? Lo estás explicando como muy nervioso. Y no me lo estoy creyendo, sinceramente. Vale. Tirad a mí. Que os coma el impostor. Yo os lo digo. Vuelvo a votar en blanco. Pero una cosa, ¿o nos silenciamos todos o no se silencia nadie? Sí, no, pero ahora en las votaciones se puede hablar, ¿no? Mira, ahora sí. No, yo creo que no, que mejor ir. No sé. En vuestra cara. Pobrecita, yo no te he votado esta vez, Lada. Yo sí. Gente. Bueno, la mentira. Another username. En Madrid, muy bien. Yo estoy en Barcelona. No sé qué me quieres decir con esto, la verdad. Luego, si queréis, lo retransmito. Lo vemos juntos. ¿Qué pasa? Adri, coleguita. ¿Qué? Hemos tenido una muerte bastante funesta de una persona que. Porque han tocado de la emergencia. Había denunciado que eras una mala persona.
Pero han tocado la emergencia, ¿no? Sí, he sido yo. Vale, pues yo creo que ya tengo claros quiénes son. Por lo tanto, yo tengo claro que antes te he perdonado la vida dos veces y ya está. Yo tengo muy claro que no tengo ni puta idea que me nada. Me parece muy bien, por el espacio tendrás más sitio, venga, pa' fuera. Bueno, pues es que es verdad, es que a ver, si no era la edad... ¿Y Vicky, por qué me votas a mí? No entiendo nada. Y Matrix a mí. A ver, no estoy entendiendo nada. ¿Te sale otros. Quién vota a quién? Sí. ¡Hala! ¡Venga! ¡Fuera! Pero no se tiene que votar por mayoría. Sí. ¡Os lo dije! ¡No me creéis! ¡Está muerta, callar! Pero no entiendo. Oye, la otra es Vicky segura, ¿eh? A ver. Vale. ¡Hijo de perra! ¡Eras cabrón, Nico, tío! ¡El puto Nico! ¡Qué ruido! Yo iba... Yo apostaba por Inmatrix, ¿eh? Yo apostaba por Inmatrix. ¡Yo estaba por Inmatrix! ¿Pero cómo vas a apostar con...? ¿Será porque me he cruzado contigo en el pasillo? Dadle a volver a jugar. Hay que tener más votos que... Vale. Una cosa os quiero decir. Vale. Yo cuando me estoy moviendo con el ratón y tengo que darle al botón de matar... La otra persona ya ha sido Cuenca, porque tengo que soltar el botón. No, es que ya, por eso, tú, Adrián, dale a teclado y ratón, en vez de ratón. Claro. Pero entonces no, mentalmente tengo que mover con el teclado. Adrián, cabrón mentiroso, dices que no sabes nada, pero me matas, ¿eh? Claro. Pero una cosa, politicoso, una cosa. Si estás diciendo, estoy con Adri, a ver, Adri, mira esto, y dice, ¡ay, me he muerto! O sea, no puede ser. O sea, yo flipo cómo no os habéis enterado nadie. Si estoy con políticos y de golpe... No, porque está silenciado. No, porque los cascos el audio. Y el micro. ¿Cómo? Claro. Se han silenciado todo. El audio. Ah, silenciáis el audio también. Hombre, claro, coño. Claro, hay que hacerla. Claro. Porque si no... A ver, luego si queréis hablamos de lo que esté pasando en Madrid. Luego estamos un rato. No, vale, pues ya. Es que además no se está silenciando todo el rato. Mejor es. ¿Quién falta? Y si te matas, te ha ido la cámara. Falta alguien más. ¿Ya habéis visto el código? No os metáis, cabrones. Ni con una cosa, baja las misiones. Oye, que se me ha visto el código. Da igual. Se me ha visto el código. No, tío. Da igual. Si no, da igual. De momento no. Si no se mete nadie, si la gente es buena. ¿Qué querías? No lo son. Sergio. Baja las misiones porque siendo tanta gente vale. que no sabe jugar, sí. Ganar por misiones es casi imposible. Vale, sí, pues. ¿Eh? No, haz mal, baja las misiones, chiqui. Quito una larga y una corta, ¿vale? Venga, quitaría otra corta, ¿eh? Le damos. Sí, poned pocas misiones, mejor, ¿no? Se ha filtrado la sala. ¿Pero qué hacéis? ¿Silenciáis todo o qué? Joder. Sí. ¿Otra vez? Vale. Sergio. Joder, ¿eh? ¿Seguro que Sergio? Sergio, ¿seguro? A ver. O sea, he ido a entrar a mirar las cámaras y de repente estaba Sergio al lado de un cadáver. O sea, vamos a ver. Nada más empezar, ya están saboteando, aquí la mitad no sabemos jugar. Tiene que ser alguien que controle. ¿Y quién controla mejor que Sergio? Nadie. Es Nico, pero o sea, bueno, es que aquí nadie ha jugado conmigo, yo siempre voy a cámaras. Bueno, me vais a votar a mí todos. A ver, yo venía, o sea, he ido a los motores, tenía que alinear lo de la misión de alinear eso, que además Sergio tú ya lo sabes, y Lada también, y de repente he subido a cámaras para echar un vistazo y de repente he visto que estaba Sergio al lado de un cadáver. A mí me da igual, si me votáis yo soy tripulante. Si luego se ve que no soy tripulante porque se ve, votad a Nico. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque bueno. Yo no soy. De acuerdo. Bueno, pero puede ser también que, yo que sé, que te haya matado en tu cara y no lo hayas visto.
No, no, votad a Nico, bueno, sinceramente. Vale, vale, vale. Lo que queráis. Ojo, que quien dice eso es muy buen manipulador, ¿eh? Yo no, no. Sergio. A mí me da igual. O sea, yo antes de que Nico hablara, yo ya lo estaba diciendo con el chat. Digo, este tiene que ser alguien que pilota. Que pilota. Y Nico pilota mucho, pero bueno. Es que no lo había visto. No lo había visto. Y, pues si no es uno, es otro. Que no, pero ¿por qué? O sea, quizás nos estamos equivocando y el tío la mata. Bueno, no sé, vale, da igual. No, o sea, nos hemos equivocado porque si me voto igualmente. Bien, Nico. ¡Politicoso! ¿Ah? Ah, tengo que votar, perdón, sí, sí. Joder, tío. El empanado soy yo, ¿no? Te voto a ti, sí. No, no, ahora vota a Nico. ¿Pero por qué? Hay que votar a la filosofía política. ¿No? Joder, ¿por qué? Ah, pues no, hostia. Por la pues lo siento, Por si acaso. Ah, pues no era Adri tampoco. Mira, Adri. Ah, espérate. Venga, silencio. Ay, silencialo, sí, sí. Bueno, ha colado. Adri, qué descarado, macho. Pero a ver, ¿qué ha pasado ahora? Me acabo de encontrar el cadáver de alienada en donde el oxígeno. Bueno, en vale, donde yo estaba. Sé quién me pasó. ¿Eh? Yo sé quién me pasó. Yo también, porque estábamos haciendo misiones los tres juntos. Lada, yo y, quién, y el tercero, ¿quién era? Creo que era ilegal. Yo estaba con vosotras. Era ilegal. O sea, son Nico y Libertad. Voy a decir una cosa solo. Chicos, sé que estoy muerto y no puedo hablar, ¿vale? Pero pues entonces no puedes hablar. No, pero voy a decir una cosa de formato de juego. Cuando estéis en el momento de la partida, no solo parad el audio para escuchar, parad el micrófono. Yo paro todo. Bueno, vale. Ah, vale. Madre mía. En fin, ¿que alguien sabe algo? En fin, es Nico. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tres estábamos juntos haciendo misiones los tres. Exacto. Y quedamos cinco, soy vosotros dos. ¿A quién habéis votado? ¿A quién habéis votado? A Nico. Yo he votado a Nico. Vale, votamos a Nico primero y luego Libertad. Bueno, pues nada. Habéis perdido. Yo voy a votar siempre a Lada porque se llama bebesita. Ya está. Claro que sí. Y porque te robó las zanahorias, Adri. Me tienen manúa. Pues nada, que os jodan. Habéis perdido. Nico, te cabreas. Falto yo, perdón. Venga, me voto yo. Vamos. Nico, ¿qué pasa? ¿Y Adrián por qué ha votado a Lada? Porque me tiene manía. Yo hasta que no se cambie el nombre, no. Yo no he entendido cómo no te han votado después. O sea, yo tampoco, tranqui. Me he quedado alucinando. No van a ir los muy cazurros. Y vamos a ganar. Bueno, pues nada, hemos ganado. Madre mía. ¿Por qué he ganado? A ver, porque hemos saboteado. Mentiroso y me has matado otra vez. ¿Cómo? He visto cómo mataba a Lada. Habría matado a Lada. Sí, pero si erais tres, ¿por qué he ganado? Pero hay que quitar el sabotaje. Porque ahora son dos impostores. No, pero no era por eso. Escuchadme un segundo. Cuando se sabotea, cuando empieza a sonar esta alarma, tenéis que ir corriendo a las flechas que parpadean. Porque si no, si pasan 20 segundos, escuchar. Sí, claro. Sí. Pero sí. Es que la idea es ir todos juntos. Porque sí. Yo estaba esperando ahí como un capullo y no se movía nadie.
Somos 10. O sea, he ganado sin enterarme. ¿Quién es Podemos? Espera, espera. Espera. A ver, hay uno que es Rayo y otro que es Podemos. Que sí, los he hecho. Un segundo. Se nos han colado. No echéis a Rayo, por Dios. Por mi culpa. Cread otra sala, cread otra sala. No, ya está. Alguien. Pero ahora vengo. Alguien. Se nos están colando porque se ha... Vale, pues salimos. Sí, no hagáis esto porque la... momento. No hagáis esto porque es tan fácil como volver a hacer otra. Entonces es como... Vale, os paso el código otra vez, ¿vale? Y si por casualidad el código se os ha saltado, no decirlo, porque si no ya remarcáis que se ha saltado el de esto. Vale. Lo acabo de poner. ¿Vale? Segundito, vale. Que voy a entrar al juego, que se me salió. ¡He entrado! Hola, a la hola. Primera. Ay, yo quería cambiarme el nombre y no me lo cambié. Pues salte y vuelta a entrar. No se lo quiere cambiar. Que si no, va a haber alguien que me esté todo el rato aquí. Bebecita. Se va a poner zanahoria, ya verás. Si me he puesto el código. Ponte helada, ponte zanahoria. Porque hemos cambiado de sala. Ya verás, hemos cambiado de sala. Matrix. ¿Por qué he entrado si me he puesto el... No, si no has entrado. Ahí, naranja, ahí. No has entrado, Matrix. Duro, no. Esperar. Callar. Ahora sí que te va a odiar. Callar un segundo. A ver, callar un segundo. Callar un segundo. Bueno, hay una calada. Vale, Matrix. Falta. Bueno, me he puesto una planta. Falta Adri y alguien más. Porque se las replanté. Ah, falta Adri y el legal. Helada, tienes las hojitas en la cabeza. Sí, ponte unas hojitas. Ah, pues, joder. He vuelto Jesús. Se había llenado de troles. Ya. Sí, esto sí. Ese es el. Ay, Dios, un señor de Logroño está en clase, ahora viene. Ah, pues que se apunte, somos 9. O sea, cabe. Sí, perfecto. Vale. ¿Él sabe jugar? No lo sé. Eso espero. Yo, pues me imagino que no. Como yo. Por favor. Pues como yo. Que en la guagua se ponga un tutorial. A ver, falta ilegal, y Adri. A ver, Adri, mientras entráis, voy a mear un segundo. Me ha salido un gato en la cabeza. Ya. La zanahoria. Mira, Adri, mira la hada. Que conste que la idea no ha sido mía, ¿eh? Que no, me has esto está mejor. ¿Pero eres naranja? Sí. Sí. Vale. Esto me parece mucho Nico, mejor, joder. Esa bebecita... Vas a otra misión. No, eso sí. Mola mucho llamarse rojo y ponerse verde o algo así, ¿sabes? ¡Ah, ¿no? Qué cabrón! Espera, ¿puedo es el seguir rojo, y volver a entrar? No, es el verde, es el amarillo. Déjame un momento. Tengo una táctica ultra secreta para que no me vote nadie. A ver, la táctica ultra secreta. ¿Te vas a llamar UPyD? No, se llamará Pelip. Para que no le cote, ¿no? Mira, es Pelip. Míralo. Imposible recibir votos así. Chistaco. Por favor. Es muy duro, Adri. Llámate Juan Pina. No, espérate. No, cuidado. No, te estás quieto, que vamos a empezar. Espérate. ¡No! Ya está. Adri, cabrón. Que no entras, corre. No, ya está. ¿Pero quién ha filtrado la sala? ¿Otra vez? ¿Nadie? ¿Quién? ¿Nadie? Ah, no. Se ha metido Adri pues, haciendo... Para que no le voten. Ah, vale. Adri está cambiándose el nombre. Entrando. El nombre, Adri. ¿Adri es Pelip? ¿Adri es Pelip? Sí, tengo cabeza, Manuela. Vale, sí. No, vale. No se puede poner un más. Me iba a poner un mundo más justo. Le doy, ¿eh? Hostia, qué duro. Ponte Pacma, ¿sabes? Ponte más país. No. Y entonces la gente empezará a votar a Podemos. Votate a Pacma, votate a Vox. Ahora hay que silenciarse, ¿no? Sí. Ponte Teruel existe. Bueno. Madre mía, qué show. A ver si la gente sabe jugar o no. Yo sí que sabía jugar, sí. De hecho, juego bastantes veces por Twitch. Por mi canal de Twitch.
Alienada se quedó AFK, ¿no? ¿Eh? Buenas, ¿qué ha ocurrido? No sé a ver, ¿quién ha sido? Me he encontrado cerca de... Me he encontrado Nico, un cadáver. ¿Quieres dejar de parar? No, ¿quieres parar de encontrar cadáveres? Tío. Me acabo de encontrar un cadáver. Ajá. Muy cerca, no en la misma sala, pero muy cerca que la ladrona de las zanahorias. Yo he yo estaba haciendo la misión de descargar cosas de la sala de al lado esa. Claro, ¿alguien quiere confirmar? Te lo juro, iba, te lo juro, iba a reportar el cadáver. Nico, estoy harto de tu auto. No soy yo, que no soy yo. No, Lada es inocente, ¿eh? Vale. El autorreport que has vale, no, esperad un segundo. Un segundo, antes de que votéis a lo loco. He estado sola ¿vale? en una sí? sala por libertad lo que surja y lo hubiera vale. matado si hubiera sido. Lada, Lada, no, que te sí. creo, que te creo, solo estaba dando información. Digo, sí, yo sí, tengo, sí. creo que tengo la misión del escáner. ¿Vale? Que yo haría skip vote, ¿eh? Sí, es que skipear, no. porque si no es ver, hacerle es que un favor a los asesinos. La primera ronda. Realmente es fácil que se salve. Además, los asesinos no deben ser así muy bonillos porque están muertos. Así que. ¿Quién se está comiendo? Italia, Alienada, votate skip vote. Es que Alienada, Alienada creo que se ha ido a FK, ¿puede ser? Sí, porque está silenciada. ¿Quién ha votado a FK? A mi chat. Vale, vamos a silenciarnos todos. Venga, otra vez. A ver. Joder, casi me echan solo por reportar, macho. A ver. Es Lada. Yo estoy convencido que es Lada. De hecho, voy a vigilarla ahora. Juez Filo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Ay, coño, claro, que los tengo silenciados. Y pasa que yo no soy y que Imatris tampoco porque estaba conmigo haciendo misiones. Perdona, pero yo pasé por un sitio, vi un cadáver y vi a Imatris. Pues estaba conmigo haciendo misiones. ¿Cómo? Lada, o sea, están mintiendo descaradamente. Mira, yo, voy a por Ricky. Yo estaba haciendo la misión de la tarjeta y estaba Imatris haciendo la misión de la tarjeta también. ¿Os podéis callar un segundo? No. No nos callamos. ¿Podéis votar, por favor, a Filosofía Política? ¿Por qué? Es porque lo vi salir de una cantarilla. Ah, pero si no estoy en ninguna cantarilla, ¿qué dices? ¿Lo viste salir de una cantarilla? Y por eso pero es que yo no. ¿Pero dónde? A ver, dime dónde. Nah, filo, venga, pa' fuera. ¿Pero qué dices? Pero si yo no soy. Porque la vi al lado de un cuerpo. Y si no, no te preocupes que ahora nos cargamos a un ilegal. No, de impresionante. Impresionante. Wow, hay mucho voto repartido, por ahí. O sea, pedazo pillada vale, que te han hecho, ahora que te jodan. También ha votado en Matrix, venga. Aquí por el chat me dicen que no hay que tirarse de los palos. Silenciar, va. Silenciar. Es que quería tocar el botón de sabotaje y no me ha dado tiempo, tío. Tengo una táctica infalible para que nadie me vote. ¿Y cuál es esa táctica? Ya no puedo hacer nada con esto. Ya he hecho todas las misiones. Qué bien. Vamos a seguir un poco a la gente. Vale, este. O sea, no puede ser que vayamos a perder otra vez por esto. Me cago en la puta. ¿Queréis hacer las? Los sabotajes. Chicos. La clave para ganar. Ah, es Vicky. Mierda, chicos. ¿Tenéis? ¿Tenéis? Intentado reportarla, pero si hay sabotaje no te dejan reportar. Os lo juro por ella que estaba diciéndolo al chat. Digo, me huele a mí que es alienada, no sé por qué. No, es no, no puedo. Yo lo he dicho. Dale, dale volver a jugar. La cabeza me la ha girado. O sea, las misiones de sabotaje no las puedes hacer si eres fantasma.
No, la no, de sabotaje no, siendo fantasma no. Fantasma no puedes desabotear la nave, eso es vale, cierto. Vale, vale. Pero chicos, tenéis que, cuando suene la alarma de sabotaje, tenéis que ir corriendo sí, al sabotaje, ¿vale? Pero es que ya. Es que estaba yo haciendo las misiones en sabotaje. No, lo digo por Inmatrix. Sí, Inmatrix ha quedado mirando. Los sabotajes os pueden matar a todos, así que hay que correr hacia las flechas. Vale. Exacto. El problema es que yo pensaba que se podía reportar durante el sabotaje, entonces he ido hacia el centro a reportar. Marino, dale volver a jugar. Si lo han no, espérate, falta una persona. Ya, Marino, por eso. Sí, faltó yo. Ahora. Ya está, ¿eh? Las dos veces que he matado he querido sabotear y no me ha dado tiempo. Zanahoria me ha visto en directo matar a Libertad de lo que estruja y no ha dicho nada. ¡Que no te he visto, tío! ¡Pero, tío! ¡Joder! Vale. Bueno, empiezan a entenderlo. Pero madre mía, ¿eh? ¡Ay! Ah, vale, hostia, no había entendido. Vale. La de ponerse el pelip. Vale. Ahí. La libertad es el bien supremo, ¿no? Es así. Eutasan. Eutanasianadores. Pues no sé qué decirte con el tema de la eutanasia, la verdad. Qué bonito. Vaya puta escabechina. Sí, vaya. Bonito. ¿Qué ha pasado aquí? La pobre Vicky. Muertos, si no es la asesina alienada, la matan la primera. A Nico, a Politicoso y a Zanahoria hacer misiones todos juntitos. Correcto. Bueno, juntitos no, pero. A ver, sí. Si han muerto. Bueno, con, si... Con, es decir, estábamos en la misma sala, o sea que creo que. Ah, puede ser. Es que yo no me fijaba. A ver, lo que yo tengo muy claro es que si han muerto dos en el mismo sitio, los dos saben jugar. Yo solo digo una cosa, que a lo mejor solo sabe Nicoteca, ¿vale? De todo. Estabas todo mirando aquí. Cámaras, ¿no? Las cámaras estaban activadas. Sí, y las estabas viendo tú, ¿no? Todo el rato. Ah, que las cámaras no. Estaban activadas. ¿Eso qué quiere decir? Hay una sala que tú puedes ver por la cámara. ¿Qué está pasando? Hay una zona que es de cámaras de vigilancia. Tú ahí puedes ver lo que va haciendo la gente. Ah. Sí, en el centro, que es de verde. Ah. Bueno, que alguna información, alguien duda de algo, porque si no, skipeamos y ya está. Te tendrías que haber reportado, tía. ¿Y yo qué sé? Yo qué sé, yo estaba haciendo mis tareas de la reparación. Pero los muertos no hablan. Yo no tengo ni idea. Sí, ellos deberían poder estar hablando. O es Inmatrix, nos callamos. Yo del único... Yo creo que es Inmatrix. Yo creo que es Inmatrix también, pero voy a hacer skip vote. Voy a hacer skip yo también. Porque, a ver, de momento no lo tengo nada claro. Ey, en Matrix vota lo que quieras. Uf. ¿Y este votación es? ¿Por qué votáis en Matrix? Yo votaba en Matrix, ¿eh? Porque yo sé que... Yo sé que yo no he sido. Yo sé que tú sabes que no has sido, qué bien. Claro, y sé que estábamos haciendo muchas misiones juntas y Matrix no estaba haciendo la misión. Hay que mutearse ya, ¿no? Ay. Seguimos. Ay, filosofía política. Lo siento, Nico, que sé que estabas haciendo. Vaya, ¿qué ha pasado ahí?
Dime, dime. No, lo he acabado justo. A ver, mira. ¿Qué ha pasado? He visto por... Hostia. Vale, la hada no era. Oye. Uy, esto... Esto me huele a venganza de Adrià por las zanahorias. Mira, yo puedo decir... Mira, es más, yo voto a Adri. No puedo reportar nada porque no sé cómo tengo que reportar. Pero sí que sabes cómo tienes que matar, ¿no? Y Matrix, cuando tengas que reportar, se te iluminará un botón que pone reportar. ¿Vale? Tú por eso no te preocupes. Acabo de votar en Matrix. Acabas de votar en Matrix, politicoso. En Matrix me parece sospechosa. Filosofía, ¿quién has visto? ¿Has visto a alguien? A ver, yo he visto el cadáver y directamente he ido a tocar el botón. Puedo decir que Marino y Nico no son, porque estaban... bueno, de Marino sí que sospecho un poco, pero bueno. La cosa es, estábamos juntos. Porque lo único que ha venido a cámaras en toda la partida ha sido tú cuando he dicho que estaba en cámaras. Luego. Y no te he visto hacer ninguna misión por ahí. Estaba haciendo una ahora, perra. Yo creo que puede ser politicoso, creo. ¿Crees? Pero por alguna razón especial o por descarte. Segura, ¿eh? ¿Y en qué sustentas? Sí, vemos. Sí, politicoso también. Pero, una cosa. ¿Cómo voy a ser ah, yo? Hostia, no. Que pero que una echar cosa. Alguien, voy que a votar a Matrix porque no ha habido ningún sabotaje. Y Vicioso siempre pone sabotaje. Hombre, lo veo. Ahora me ha acordado. Entonces, ¿qué tengo votar, que votar? Votar a Matrix. A Matrix. Venga, a Matrix, fuera. Lo siento. Adiós. La democracia ha hablado. Os odio. Ahora era ella. Por lo inocente que era yo. ¡Oh! Matrix era mi impostora. Vale, pues entonces. A ver. Te hemos pillado. Es que por la misma regla de tres. Vale. Sergio. Vale, ¿quién ha muerto? Politicoso. Estaba al lado de... Estábamos en la misma sala. ¿Qué decir? ¿Veis cómo no era yo? Pues vale. Es el ignorante seguro. No. Es libertad. Es libertad. Es libertad. Es libertad. O sea, que en Matrix a callar... Sí, sí. A ver, muertos no hay que hablar. Exacto. Y además eras una sucia traidora. ¿Qué es? O sea, que yo no creo que tengas ganas de preguntarme por... También, o sea, si no hubiese encontrado el cuerpo, hubiese acosado a Marino porque hemos sido Nico y yo y el sabotaje nos hacía... Es que espera un momento, te explico, Sergio, porque es que no me dejáis. Estaba él, Marino, simulando o no lo sé, la misión de los cablecitos en el almacén, y de repente yo no he visto el cadáver, pero de repente he visto que el botón de reportar se me ha iluminado y le he dado. Entonces, o es libertad de lo que surja porque no lo he visto en ningún momento, o ha sido Marino que justo acababa... Es que no lo he visto el cadáver, pero está en el almacén más o menos. Un segundo, Nico no es porque él ha tenido que parar uno de los dos oxígenos y yo he parado el otro antes de que él llegara. Vale, yo digo que es... No es Marino, ¿no? Yo digo que es Marino porque... A ver, porque libertad y lo que surja se ha ido para la izquierda a tope. Vale. Y además yo estaba arriba en Matrix. Si yo fuera... No a la izquierda a tope, pero era el cadáver estaba en el almacén, ¿eh, Sergio? Pero se ha ido por arriba. Pero ya, no sé podría, si haber dado podría haber dado toda la vuelta. Yo creo... Es que... ¡Guau! Wow. Hacemos una cosa, hacemos todos skip. Todos skip. Vale. Y ya está. Vale. Los fantasmas que hagan misiones. ¿Y los fantasmas impostores qué hacemos? Sabotear. Cerrar puertas. Y recordar los que seamos. Ir a los sabotajes rápido. Es que es Adrià, estoy convencido de que es Adrià. Vamos a ir juntitos, filosofía y yo. Cago en la puta. 9, 8, 2. Bueno. Ah.
A ver, filosofía. Vale. Dime. Dime, Marín. Imagino, ¿eh? Chicos, no es Filo, no es Nico y no soy yo, Adri, señor. ¿Y por qué? Primero, porque Filo puede saber que yo he cerrado lo del oxígeno justo antes de que él llegara. Es que yo te lo pongo en duda, yo, eso de Marino, yo sigo, porque... Yo sigo abogando de hacer skip vote. Sí, sí. Yo... Lo siento pues... mucho. Porque es que claro aquí, quién es, ¿eh? O sea, lo de la seguridad me ha olido súper mal rollo. Nico, ¿tú tampoco habías tocado el botón? Otro mal rollo, o sea... Yo haría bueno, skip vote. Claro momento. Que no me, voy a no me voy a separar de nadie, ¿eh? Ahora. Vale, pues... Nico, pero vamos a estar tú y yo juntos, que somos los únicos. Pero es que tengo... que no somos. Sí, pero es que tengo un juego de misiones. Bueno, entonces... pues cuando me maten a mí ya está, ya sabéis que... A ver, una hacemos una cosa. Como se haga una doble, como se haga una doble... No separéis, Nico y Filo. A ver, si luego vemos a alguien que no lo hemos visto desde hace mucho rato... Tú tienes botón, Nico. Es que yo, Adrián, no lo he visto en ningún momento. O sea, en ningún de estos partidos. Porque Adrián es nuevo. Yo tengo claro quién es. Es que yo creo que... Nico, no separéis. Es que yo creo que es Adri, ¿eh? Yo creo que es Adri, pero bueno. A ver, si matan a alguno de los dos, pues ya está. Ya, ya. Yo tengo un botón, ¿eh? Por eso. Ah, vale. Bien, bien, bien. Vamos. Ahí. Es que es Marino, ¿eh? Vale. Votemos a Adri. Ya está. Gracias. ¿Y por qué? Porque Marino me podía haber matado, no me ha matado y sigo sin verte. Y sigo sin verte. ¿Para disimular? Que no. ¿Para disimular, puta? Me o sea, podía haber ahora, a uno. Venga. Su visión es... ¡Ah, coño! O sea, por eso querías que estuvieran juntos para hacer como que no, ibas de buenas. Tío, ellos lo hubieran echado a mí. No, pero no, ahora sí tú. Yo estaba mirando administración. O sea, ahora sí me echas. O sea, ahora sí me echas y tú matas a uno de ellos dos, ganas. Muy bien, Adri. Adri, venga, hasta luego. Venga, afuera. Al carré. Al carré. También digo, si no es. Si no es, Marino. Si no es Marino. Venga. A tu casa. Venga. Iba a apretar, pero no he visto nada. Entonces me han visto a mí al lado del cadáver y se pensaban que era yo y ha sido Adrián. Ha sido buena casualidad, no, pero o sea, mira. He matado yo a los cinco. Sí. Falta una persona. Es decir, ¿los dos que te has cargado juntos has sido tú solo? No, o sea, he matado a uno, he dado toda la vuelta, me he vuelto a encontrar una persona allí y digo, pues bueno. Pues bueno. Esto no es Dark Souls, putas. Venga, silenciarse. Connie Matrix. Uf. Thank you.
Tengo que matar a Sergio, que es el que está en las cámaras. O sea, lo que estoy viendo... ¿Qué ha pasado? A ver... ¿Qué ha pasado? A ver... Yo me he encontrado un cadáver en donde... Siempre bueno, te lo encuentras. Siempre te lo encuentras. A ver... Nico, empieza a aparecer el detective Conan, tío. Ya ves. Sí, Nico. A ver, siempre lo encuentro yo, pero siempre me lo encuentro yo y no soy, el impostor. Oye, pero un momento, ¿por qué me votáis? Un momento. Oye, de verdad. Oye, escuchad un segundo. No, un momento. Una cosa que decir, el que toca o reporta el botón o el cadáver es el que habla primero de todos, ¿vale? A ver, correcto. Primero de todo, y antes de voltar al loco, tío, o sea, estaba con Sergio en la cámara, me he movido a la otra sala y me he encontrado el cadáver, o sea, no me votéis a mí porque sí, yo estaba con Sergio. Y estaba ilegal. Una cosa, estaba ilegal. ¿Por dónde te has ido? ¿Pero has visto a alguien? No, no he visto a nadie, estábamos ilegal Sergio y yo por ahí, por la zona. He visto a Nico y a... Ya alguien más. Eso es, Nico, todo como alguien culpable. Está viendo a Adri, creo que hacer misiones. Y luego a Nico, ya en Matrix, los he visto en el CO2, creo, cuando sonó la alarma. Yo he estado con alguien que... Conmigo, me has visto a mí en la sala de administración. Vale. Azul, yo. Yo creo que... O sea, vale, ¿Marino o no ha sido? Marino no es, ¿vale? Nico creo que tampoco es de momento, lo vamos a descartar. O sea, no votéis a lo loco porque si no perdemos. Una cosa... Ilegal no estaba con nosotros. ¿Pero dónde ha aparecido el cuerpo? Es que no lo entiendo. Es que sí, está justo en el reactor. No sé. Hacete skip vote, porque si no creo que han votado todos a Nico. Sí. Yo voy a hacer skip. ¿Cómo la de quién ha votado? ¿Dónde estaba Nico? Alienada ha votado muy rápido, ¿no? Alienada. No, es que los que han votado muy rápido han sido Libertad y Alienada. Una última. Silénciate que se te va a escapar que eres mala, anda. Eñe, muchísimas gracias. Regla básica, la culpa es de la Nicoteca siempre. Es un coñazo. Que alguien venga a ayudar. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva! Regla básica. La culpa es de la Nicoteca siempre. Escucharles. Sergio, ¿por qué me persigues? Me fío de ti. A ver, ¿qué habéis hecho? A ver, yo he visto a Inmatrix haciendo movimientos raros que yo no sé si nos aclaraba para matar. Y estábamos. ¿Qué son movimientos raros, Lara? ¿Qué son movimientos raros? No. Yo al que sí que le veo movimientos muy raros es a Sergio, que está todo el rato siguiéndome. No tengo ninguna orientación espacial. ¿Quién me conoce? Porque es el único que me fío de ti. Hemos estado toda la ronda juntos. Sergio y Nico no son. A ver, Alienada no creo que sea, porque Alienada ha estado junto conmigo en una sala. Oye, un momento, Vicky, ¿a quién has votado ahora así de repente? ¿Quiénes son los que dicen? Yo me tropecé con todos, estaba con todos. ¿Quiénes son los que dicen que están juntos todo el rato? A ver, escuchamos Nico y Legal y Sergio. ¿Pero que no? ¿Pero por qué? No lo sé, no. Es que a ver. No sé, tú lo encuentras todo muy rápido.
Yo estaba yo creo que es alienada. Está votando aquí. Está votando, ¿no? Loco. Bueno, estos juntos no te matan y reportan. A ver, un poco de orden. Del cadáver. Yo estaba en casa haciendo la misión, ¿vale? Y estaba Inmatrix por ahí haciendo movimientos raros. Ha entrado. ¿Movimientos raros? Sí, raros te voy a dar yo a ti. Inmatrix no se ve. Y entonces ha entrado Blas de Lezo, ¿vale? Y ha salido, ha hecho lo mismo, se ha salido de la sala, ha ido un Matrix detrás de él y cuando he ido detrás me lo he encontrado muerto. Yo sospecho de ella. A ver, si no es Inmatrix, luego es Lada, ya está, o sea, no hay salida. Yo he votado a Vicky, vamos. ¿Qué es Vicky? Pues yo te he votado a ti, un ilegal. Pero a ver. ¿Pero un ilegal por qué? Es que entonces no se echa nadie. Entonces ha sido Inma. Sospechoso. Le veo sospechoso a un ilegal. Entonces echamos a Inma y luego a Lada. Sola. Sí. ¿Pero a mí por qué? Es que... O sea, si no es Inma... Silenciaros. Ay, no, si yo tengo que ir para allá. Pi. Ninja. Ahora también lo veis. Yo sabía que la ilegal no era, tío. Pues ha sido Inmatrix, ¿no? Un momento. Inmatrix está haciendo unos movimientos muy raros. Un momento. ¿Yo solo diré? A ver, he tocado yo el botón. Un momento. Espera, dejad hablar el que reporta. Vale. Yo estaba en cámaras, como siempre, y he visto bajar a ¿cómo se llama? Alienada, y luego he visto a Liberté lo que surja por arriba, no sé si habrá utilizado la alcantarilla o no, y luego, pero yo sigo creyendo que es Inmatrix. Yo estaba en las cámaras y me ha decepcionado bastante. Inmatrix, ¿tú dónde estabas? Yo estaba con Lada. Con Lada y con otra persona, todo, está... con ilegal todo el rato. Entonces no ha podido ser ella. Matrix, lo que hacía, o sea, los dos subir y bajar, subir y bajar, y se iba para arriba. Y luego es que hace movimientos raros, yo lo he dicho. A ver, ¿dónde estabais cada uno? Un momento, Nico, ¿dónde estabas? Yo estaba en el otro lado de los meteoritos. Vale, Adri. ¿Yo qué? ¿Dónde estabas? Yo en las cámaras. Pero Lada vale, se estaba toda zanahoria. No, sí, ha venido conmigo un momento, pero luego te has ido. ¿Qué? Sí. Ya no sé qué hacer. Sí, has venido y luego te has ido para arriba. Y luego sí, tenemos 20 segundos. 20 segundos para vosotros. Vale, ¿Y dónde estábamos? ¿En qué en sala? El scan, Yo sospecho de Inmatrix y de Adrià. Yo igual. Yo también. Pero yo no así que yo votaría o primero Inmatrix o primero Adrià. Pero rápido que. Pues ¿a quién? Inmatrix. No, Inmatrix. Y yo sigo diciendo que el otro es Adri, creo. ¡Hala! A ver si va a ser filosofía política, el cabrón. ¡Hala, Inmatrix! ¡Lo sabía! ¿Habéis visto? ¡Hacía movimientos raros! ¡Os lo he dicho, tío! Venga. Y el otro silencio. Es el legal. El otro silencio, es el legal. Silencio, silencio. ¡Movimiento silencio. Raro! Shh. Vale, yo solo diré una cosa. Cuando estábamos todos moviéndonos y ha saltado el boicot ese, el único que nos estaba moviendo era filosofía política. Pero si yo desactivaba. ¿Qué? ¿Y no, qué? Sí que estaba. Sí que se ha movido. Pero no se estaba moviendo. Justo cuando ha saltado, él estaba quieto en el sitio este de inicio. Bueno, habrá yo, reaccionado yo un poco tarde. Yo digo que es Adri. De hecho, si no, no hubiese tirado a Inmatrix por la ventana. A ver, yo sé que Lada... Si lo ya, todo, es que espera, cuando ya estaba... pero quien ha decidido votar a Inmatrix ha sido Filo, ¿eh? No. Esto, Adri... Hombre, y yo también he a ver, yo de... No sé, Adri...
Hemos estado mucho tiempo. Es que he de decir que antes. De hecho, se te ha cerrado una puerta en la cara. Es que luego además, antes he de recordar que Adri ha defendido a Matrix. Ha habido un momento, no, si no se entera de nada, tal, no sé qué, no sé cuántos. Hombre, porque es verdad. No sé, que ilegal no ha sido. Yo lo que he dicho es que cuando en la anterior ronda. De hecho, tengo que añadir una cosa. Cuando he desactivado el botón, el único que me ha seguido es Adri. No había otra persona. Pero el ilegal también estaba. No, o sea, estoy 100% seguro. ¿Cómo? Yo he votado a Adri. Yo he votado a Adri. Yo también le voto. Votaría, venga. Pues sí, bueno, luego votada filosofía política. Si no lo es, probablemente. Como sea ilegal o nada. Pero yo estoy seguro de que es Adri, vaya. Hostia, pues no. Qué cabrón. Sergio, ya sabéis. Será Sergio. Nico, tío. ¿Cómo que Nico? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Yo qué sé, yo no me fijo. No, es Sergio que es el que ha acusado. Pero es que no tiene ningún sentido. Bueno, mutémonos. Es que nadie va por mí. O sea, nadie sospecha de mí, menos ahora. Me he encontrado muerto a Sergio. No me ha dado tiempo a reportar el cadáver. Yo creo que es Nico. ¿Pero por qué, tío? Hombre, pues yo sé que ilegal no es porque en dos de las misiones, cuando han muerto alguien, es que estaba conmigo en la sala. Yo creo que es Nico. A ver. Aparte te he visto pasar. ¿A mí? Pero yo, sí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el cadáver? Es que yo sé que el hada no es. En la... ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué esa? Creo que era en donde la electricidad. ¿Y cómo? Un momento, Lada. ¿Y tú cómo lo sabes si quien ha reportado es ilegal? Porque justo me lo encontré y iba a reportar. Hombre, yo sé que no es Lada porque... Cuando tiramos a Inmatrix, estaba Lada conmigo y estaba Inmatrix. Y si hubieran querido, las dos me podrían haber matado seguro. Bueno, o tenían el... tenían el... Vicky. Hacía movimientos raros. Oye, a ver, un momento. No, bueno, pues nada. Los muertos no hablan, ¿eh? Ya, tío, no se habla. Vale, perdón. Se lo ha escuchado. Nah. Se lo ha cortado, pero sí que es verdad que no se tiene que hablar. ¡Toma! No, ¡jódete, cabrón! ¡Lo sabía, tío! Venga, ¡lo sabía! ¡Qué cabrón! Os lo decía desde el principio, nah. Que era Nico. Os lo he dicho desde el principio. Tendría... He sido el primero en decir algo y has dicho que era Nico. Tendría... El primero en morir a menos de este asesino. ¿Eh? No tienes confianza, Adri. Ya ves. Claro, vale, siempre es el que se encuentra esto. Ahora explícame los movimientos raros. ¿Qué movimientos raros? Si estaba con... Era como... Pero como que te iba... Era como que... Lo quiero matar, pero no. Pero sí, pero no. Pero porque no... Pero se mueve igual que yo, porque no sabemos. Oye, claro. Claro, oye, se puede exactamente ahora, que chicos, no me maten, chicos, yo que sé, chicos, escuchadme un segundo, Me voy. Escuchadme. Yo sí veo gente, me voy, que es. Bueno, sí, pícate. Ah, que se va. Un momento. ¿Qué pasa? Dame un segundo, ahora vengo. ¿Qué? Un momento, no entiendo nada. ¿Quién se va? Creo que una alienada se va, ¿ha dicho? Sí, sí, no sé. Yo me voy. Ah, vale. Vale, pues. Ya vale, me tengo, que tengo que ir a cenar y esas cosas. Vale, y a fregar vale. También, ¿no? A ver, bueno, chao. Venga. Vale, un besico. Oye, y... ¿No iba a entrar Miguel? Ya, no sé, da igual. Sigamos. No, pero espera, ¿falta alguien igualmente o no? Sí. Ahora. Vale, ahora estoy. Voy a hacer una cosa. A partir de ahora voy a quitar, que ya sabemos jugar todos más o menos, lo de confirmar quién es el impostor y quién no. ¿Vale? ¿Eso qué es? ¿Ya? Pero sí, ¿qué es eso? Sí. Pues que a la hora de echar a alguien, no te dirá... ¿Era impostor o no? No lo sabemos. Ahora no lo sabremos, ¿vale? Hostia. Yo ni siquiera sé cuál es el botón de reportar, o sea, imaginaos. Bueno. El del centro, te lo hemos enseñado. A mí no me ha salido todavía. Ahora vas. Porque no te has encontrado, porque en Matrix no te has encontrado ningún cadáver tú. Es un sitio físico. Sí, ¿cómo está ahí? La pillada, ¿no? Ay, que no. Espera.
Vale. Oye, que acabo de... Un momento. Un momento. Que no se ha metido... ¿Me podéis escuchar? He pasado... Vale, he vuelto. Ah, ya estamos. Pero sí, y Lada no está. ¿Por qué? No está. Tiene que hablar ilegal. Deja de hablar ilegal. Bueno, ahora... Un momento, por favor. Primero ilegal habla. Ya, gente. Da igual. A ver, he visto... Al que he visto pasar ha sido Adri. Así que no lo sé. ¿Cómo que hubiera visto pasar si Adri que yo estaba meando? Era yo que hacía movimientos raros. Era yo que hacía movimientos raros. Ah, pues venga, votaré en Madrid. No, yo no he visto nada, sinceramente. O sea, es que se han apagado las luces y directamente pum. O sea, ¿quién estaba acusándome a mí mientras yo estaba meando el ilegal, no? Vale, pues macho. A ver, sinceramente, si no hemos visto nadie nada, yo haría skip vote. Venga, a ver, pero... si el ilegal está diciendo que me ha visto a mí. Exacto. Es el ilegal. Vale. Yo le he visto a Adri. Pero no, ya. No era Adri, si era filosofía política. Vale, ilegal, estaba parado todo el rato. Me voy a fijar en Adri, coño. Yo ya sé a quién votar. No, pero venga, ilegal. ¿Pero qué hacéis? Me confundí, que quería votar a ilegal y voté a Adri. Pero joder, cada costumbre, ¿no? Ah, claro, y ahora no pone qué es, ¿no? No. ¿Cómo? Hostia, ahora ya no pones si es impostor o no. Lo han echado a ilegal por la cara. Ay, Adri, Nico, eso es un poco... Ya te he dicho que si somos principiantes, no. O se ha cambiado solo. No, no, lo cambia yo y me has dicho. Vale, bueno. Ya lo cambiaré luego en la próxima. Ahora silenciarme. Gracias. Hola, Trico, ¿qué tal? Estamos aquí jugando a la Among Us. No tarda en irme, por eso. Ya llevamos ya bastante tiempo, llevamos... Joder, 2 horas y 10 ya. Pues ya estaría. Pero... Te voté por error, pero he hecho bien votándote. Espera, pero ¿cómo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Hemos sacado el cuchillo entre los dos. ¡Dios! ¿Cómo hemos muerto? ¿En serio hemos hecho una carnicería de la hostia? O sea, yo me he matado a dos, tú otros dos. Espera. Yo no entiendo una cosa, o sea... ¿Cómo es que habéis ganado? Si yo sigo vivo. Porque ya, pero la ves, suma... Que... Pero si hay 2 impostores y 2 tripulantes, como son 2 para 2, el impostor ya... ¿Claro? Ah, vale. Uf, bueno, dale a volver a me jugar. Me encanta lo del ilegal. O sea... Ha sido la sacada más gratuita de la historia. De hecho, pensaba que me había pillado. Yo te he votado, escúchame. No, yo te he votado sin querer, pero no me arrepiento. Es que yo flipo. O sea, yo flipo. Pero de verdad, o sea, lo del ilegal es un regalo. No, es que yo he flipado que ilegal. No, es que había visto a Sergio, no a ti. Le había visto a Sergio. Y se ha confundido y ha dicho. El traje, a lo mejor. No, es que, a ver, una cosa, Felipe y yo no nos parecemos en nada. Ya, también lo digo. Por eso. falta alguien, ¿no? Hilada. Sí, yo. No, Nico, pon la confirmación. Pon la confirmación. Sí, la he puesto. Sí, pues falta otro, ¿eh? No, ya está. Hilada se ha pirado. Si somos 10, vale, pero es que somos 8 con 2. Que sí. Que tienes razón. Muy bestia. Que sí. A ver, tío, espera que me quede con los personajes. Tío, una que cosa. Ya no me que tanto, tío. Una cosa os digo. Didi. Por misiones es imposible ganar, ¿no? Sí que se gana. Bueno, yo he ganado con misiones. Joder. Pero hay que ir muy rápido, ¿eh? Sí. Por eso, no os entretengáis y poneros a hacer misiones a saco. Creo que no me han escuchado, pero bueno. Thank you.
Sergio, si cambio el mapa, a estos se les da un cortocircuito. No, no. Mejor que no. Vale, escuchadme. ¿Quién ha muerto ya? Mira, una colada. Dejadme hablar un momento. Dejadme hablar un momento. Es que no he pillado a un impostor, he pillado los dos. Uf. Son Blas de Lezo y Inmatrix. Vale. Echemos a Blas de Lezo, que sabe más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que estas acusaciones... Mira, vale. Nico, un momento. ¿Te has fijado que las cámaras estaban activadas? Sí. ¿O no? Vamos a pasar. Sí, vale. Sí. Ah, pues ¿se puede activar desde desactivar? Sí, porque si el que está mirando... O sea, cuando alguien está mirando las cámaras, sale que la cámara está activada en plan rojito. Bueno. ¿Dónde? Sergio, básicamente, total. Marino no, fuera. Es que no sé eso de las cámaras cómo va. Es que aquí estáis jugando con mucha ventaja. Ya. Ahora este está mintiendo de lo que ha visto de las cámaras y entonces, ¿qué? Vale. A ver, ¿estamos en Matrix o no? O sea, ¿quiénes son los culpables? ¿Inmatrix? Marino y Inmatrix. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vale. Echamos a Inmatrix. Explico el porqué, Nico. Explico el porqué. Han entrado. A ver, Filo, ¿alguna vez un momento? Un momento. Dejad hablar a Sergio un segundo. Ha entrado Inmatrix y Blas de Lezo y Zanahoria en la misma sala. Vale, y solo se han ido dos. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Me has convencido. Inmatrix, ya está. ¿Y si Matrix no es? Yo he votado a Marino, ¿eh? O sea, votado a Marino. Ah, joder, he votado a Matrix. Bueno. Venga, vale, todo Marino. ¿Y si no es? Empezamos a... ¿Y Matrix? ¿No se puede saber? ¿Y Matrix vota? Sí, sí. No, sí, sí. ¿A quién tengo que votar? He puesto... ¿A quién tengo que votar? ¿A quién tengo que votar? Ah, pues no he podido votar. Y mira, los dos me han votado. No, los dos me han votado. Hasta ha votado otro. Hala, venga, y ahora hay Matrix. Y ahora hay Matrix. Vaya, vaya. Se ha pillada, ¿no? Que alguien toque el botón que yo no lo tengo. Sí, no se puede, hay que esperar un poquito. 9 segundos. Sí, cuando. Bueno. Me cago en la puta. Yo me alejaría de Inmatrix, ¿eh? Sí. A ver, arreglar el de esto, por favor. Creo que está haciendo el truco. Una cosa, sabiendo quién es el otro impostor, le explicamos lo de las cámaras. ¿Te has silenciado, Sergio? Uy. No, yo no estoy silenciado. Una cosa. A ver, bueno, echamos a Inmatrix, ¿no? Sí, yo lo que quería decir es que... A ver... Esperemos una cosa, esperemos esta ronda porque y así le enseñamos a Inmatrix las cámaras. Vale, vale. ¿Vale? Vale. Sí, porque tampoco sé cómo va. Vale. Sí, también pues de paso a esto. Es que los dos en la misma sala y sale los dos. Me pone por aquí, Inmatrix es la impostora, tiene movimientos sensuales que la delatan. Bueno, pues skipeamos. Sí, haced skip vote, aunque sepamos vale, que solo es. Solo por los lores, ¿no? No, solo para explicarle las cámaras. Vale, pues yo voy y a ti también, Adri. Vale, y de paso lo puedo ver yo también lo de las cámaras. Sí. Venga, todo vale, lo adentro. Lo explico yo, ¿vale? Seguidme. Vale. No, silénciate también, va. Decidle yo a Liana... que después de 12 partidas me toca una vez y el puto filosofía política que no hace una mierda. A ver, momento. Vale, seguidme. Se nota que filosofía es un político que no hace nada. Callar un segundo. El puto tía en ya, Marino, que te calles no un segundo. Hace una puta misión ahí lo Aspen. Marino, seguidme. Chapa la radio, seguidme. Un segundo. Venid todos a mira, vale, estas son las famosas cámaras. Si os acercáis, aquí, podéis poner seguridad. Y veis todo. ¿Qué pasa? Luego, si queréis venir de uno en uno para hacer... A ver, joder Marino. Entrad en las cámaras. Yo aquí no veo todo. O sea, veo no, ves. Claro, ves lo que enfocan las cámaras. Ponse cuchillo. Vale, veis una cosa, salid. ¿Veis esta cámara de aquí? O sea, que alguien se quede mirando las cámaras. Nico, quédate tú. Quédate vale. tú mirando las cámaras. ¿Veis la cámara esta de aquí? Rojo. ¿Qué está en rojo? Y a Nicoteca. ¿Veis que esto está en rojo, la cámara esta de aquí encima mío? Vení, Matrix. ¿Pero no estoy contigo? No, soy este, la de esto de cuerpo. Ah, vale, la lucecita esta de la cámara. ¿Ves la cámara lucecita la roja? Vale, Nico, déjame mirar las cámaras. Voy. Vale, ahora, ¿vale? ¿Veis que veis Matrix y Adri? ¿Veis que ya no hay botón? O sea, ya no sale. O sea, vale, nadie está mirando. Vale. Es que nadie está mirando. Si parpadea la luz roja, es que estoy mirando. Una cosa, ¿cómo habéis hecho para cerrar la puerta esta? Siendo el ¿cómo se llama? El impostor, pues hay como puertas y las puedes ir cerrando sí, también. Puedes encerrar a gente y matarlo. Bueno,
Vale, vamos a echar en Matrix. Ahora, echemos en Matrix. ¿Cómo, cierras, la, cómo cierras las puertas? Si, el en sabotaje. El sabotaje, verás que hay como, vale, como un vale, cerrojo, ¿vale? Vale, y vale, vale. Muchas gracias venga. Por los subs, chicos. Bueno, en Matrix, venga, venga. Al carré. Pero, yo... Marino, muy mal esta partida, ¿eh? ¿Tú? A ver, son mucho, muchas partidas. Ya, es que Sergio y yo llevamos... Yo la última también. Sí, 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 yo también llevamos dos yo horas ya. La última. Sí, sí. Oye, por... la última, por que me muero. ¿Por sí, es la última todos, ya está. ¿Eh? Yo lo bajaría a 15, ¿eh? Pero bueno, eso ya da igual, vamos a echar la última y ya está. Ah, vale, vale, venga. Venga, venga. Hasta pa' una que me toca ser. A ver si lo era de verdad o no. ¿Te imaginas que lo haría? ¿Te imaginas que no? Ah, pues mira. ¿Qué ojo de halcón, no lo ha pillado de clenchada el colega. ¿Qué ojo de halcón, colega? No, Marino. Mierda, no le he visto haciendo una puta misión. O sea, Marino en mi chat. Es espía. Se Marino. Le iba diciendo a Nicoteca que bajase aún más las misiones, porque aún así era imposible ganar vale, las vale, misiones. Pues voy a quitarlo. No, ahora ya no, porque es la última, pero ah, si quieres bajar ahora. ¿Le podéis bajar? ¿Le podéis bajar el tiempo? No, no, el cooldown ya está bien, ¿eh? Oh, yo subiría a 30, ¿eh? El cooldown. Sí, a 30, 30 mejor. Nico, joder. Si puedes. Vale. He sido impostor una vez en mi vida. Marino, me dicen por aquí, por el chat, que no le has hecho honor a tu nick. ¿Qué has dicho, Nico? Que me dicen por aquí que no le has hecho honor a tu nick. Que falta uno. Ah, uno. Pues, mierda. ¿Quién falta? Espera, joder. ¿Alguien nada? No. Creo que falta Peli. Yo. Falta. Bueno, pues, espera un segundo. Soy yo. Vale, pues mátame, Nico, mátame. No, espera. Soy yo y la otra sin Matrix, ¿vale? Ah, es para salir. ¿Otra vez sin Matrix? ¿Qué pasa? Es para salir. No, para salir porque Nico no ha podido entrar. Ahí, Adri, perdón. ¿Qué ha pasado aquí? Votadme, Adri no ha podido entrar y nos íbamos a echar todos la última y no ha podido. ¿Votamos entonces a Nico y luego al Matrix? Sí. Adri, que aproveche. No, no, votaré en Matrix. Yo voto a Nico. ¿Por qué a ti no? ¿Por qué a ti no? ¿Hola? ¿Por qué no me oyen? ¿Hola? Ahora mismo estamos haciendo una partida solo para votar, salir, ¿no? Votar en Matrix. Sí. Sí, sí. Bueno, votamos en Matrix. Venga. Yo tengo claro a quién he de votar siempre, a partir de ahora. ¿Matrix? A filosofía, ¿no, cabrón? Vale, y ahora mato a Filo y me votáis a mí. ¿Pero por qué me tengo que morir yo? Porque sí, por calvo terrorista. ¿Cuál latino? ¿Habéis visto la tendencia en España en Twitter? No. Se está liando mucho en Madrid, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Están diciendo viva el hombre este de Alemania que tenía el bigotito así tan estrecho. ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Es verdad? En España, tren. Pero esto es otro, ¿no? ¿Tim Facha o qué? ¿No es la manifestación? ¿El hombre del bigote o qué? Bueno, votadme, Es que lo de Madrid ha sido una locura, tío. Ha sido muy fiesta. O sea... Madrid ha sido como... Por mis cojones que lo cierro. O sea, es que esto es un mini golpe de estado, casi. Vale, ¿quién votamos ahora? A Nico. Es que para hacer eso, hacen un 155 que hubiera sido manera. ¿Sabéis por qué es? Porque se están manifestando en los del barrio Salamanca y un iluminado ha dicho viva Hitler. Y ya están todos los de izquierdas. Lo has dicho ahora por Twitch, gracias. Da igual. Ah, bueno, este Twitch. No sé. ¿Tienes que votar, perdón? A mí. Ah, Nico, vale. A Nico, ¿que no ves lo que dice? Yo no estaba. Esta es la partida de Among Us, perfecto. Sí. Perfecta, en plan. El impostor dice: soy yo, lo siento. Adiós. Esto es como decir: lo siento por ser blanco, no sé qué. Vale, ahora, entrad. Entrad todos de una puta vez, va. Os prometo que no quiero ser impostora, de verdad. Mira, Adri ya está aquí. Vale, ¿estamos todos? Faltan dos. Seis, falta gente. Falta en Matrix, creo. Sí. En Matrix 1H. Ahí la tenemos. Ahora. Perfecto. Dale ya. Nico, uy, el hipo. ¿Cómo no va a ser la impostora? Oye, yo creo que para poder ganar por misiones hay que subir la velocidad de caminar, tío, porque es imposible. No, ya está, tío. He puesto cuatro misiones de mierda, o sea, como no lo completéis ahora... Sí, dejad de llorar, anda. Vale. Venga, va. Cabrones.
¿En serio? Bueno, pues yo ya estoy. Coño. Tengo una duda. Coño. ¿Sí? A ver, ¿quién ha reportado? Inmatrix ha muerto. Yo puedo decir que creo que Nico y Legal no son porque han ido los dos a desactivar el oxígeno ellos. Eso no tiene nada que ver. Oye, ¿has hecho algo esta partida o sigues en las cámaras? Sí, eso no tiene nada que ver, Filo, porque yo a veces soy impostor y lo hago también. A ver, yo sé que Filo no es. Yo sé que Legal y filosofía política. Yo sé que Filo no es porque estaba en las cámaras y se iluminó la lucecita roja esa que hablaba. Filo, por Dios, Posada, ahora hablaremos de esto de Madrid y tal un ratito. Nada, 10 minutitos que quiero hablar. Y Lada estaba con nosotros. Vale. O sea, que Blas todos... tampoco ha podido ser porque creo que se ha ido para la izquierda. Vale, o sea, Sergio, eres tú. No. Siguiendo a Lara. Sí. Ha sido Adri. Votad esa... todos. Votemos a Adri. A Sergio. A que no soy yo. Que Sergio. Que no es, yo voto que no a Sergio. Sergio, coño. Si todo el mundo está diciendo que no fui yo. Yo voto a Adri. A Sergio. Adri. Votemos a Sergio. Adri. Votemos a Sergio. Es a Adri. Es a Adri. Es a Adri, cabrón. Es a Adri. Estaba troleando. Uy. Bueno, pues se han tomado gente, ¿eh? Vale, Blas de Lenzo y Adri. El próximo es Blas de Lenzo, ¿eh? ¡Toma! Vale. ¡Potra tenéis! El próximo es Blas de Lenzo. Chaval, has sido tú. El próximo es Blas de Lenzo. A ver, emergencia. Yo quería deciros. No ha muerto nadie. No ha muerto nadie. No, escuchad, dejad de hablar. A ver. Que yo lo de Sergio lo he hecho para trolear un poco, ¿vale? Y de repente veo que Adrià, evidentemente, como por intentarlo, pues ha votado. Y luego el otro, el que sin decir nada ha votado porque sí, ha sido Marino. Pero ¿quién? Me ha votado tres personas. Yo, ¿no? Claro, yo, Adrià y Marino. Ah, vale. ¿Qué has dicho tú? Por eso digo que yo creo... Es fácil. Si no es Blas de Lesso, es Nico. Yo también digo, directamente a Marino, y no por defenderlo simplemente, sino porque creo... Antes también ha dicho, yo siempre voy a votar a Sergio, así que no sé. Vale, pues esquipeamos. A ver, yo os prometo que no soy. Yo creo que sí. Esquipeamos. Pero ya. No, joder, también. Yo también sospecho un poco de Ilegal, ¿eh? Pero bueno. Pero si Ilegal estaba conmigo haciendo una misión. Con ya, bueno, Ilegal ¿qué? No puede ser. Pero todo el mundo está con todo el mundo. Perdona, te ha entrado mi hermano. ¿Habéis dicho algo importante? Nada, que es Ilegal. ¿Hemos terminado? Que yo no soy, tío. Creo que es Sergio, que está comiendo patatas fritas. No van a ir. Ah, pues sí han ido. Pues ya que estoy. Thank you.
descubierto. A ver, ilegal. Coño. A ver, una cosa. ¿Dónde estaba el cuerpo? El cuerpo, pues no sé cómo se llaman los sitios, tío. Estaba por debajo. Izquierda, abajo, derecha. Izquierda, abajo. Izquierda, abajo. Opa, por favor, hablemos de términos marítimos. Filosofía política, no puede ser porque estaba haciendo misiones con ilegal y conmigo. Adri, ¿dónde estás? Pues, vale, es marino, marino. Es marino. Es marino. Marino, ¿dónde estabas? Marino. Yo estaba en lo que sería la cubierta principal, ¿de acuerdo? Tirando hacia estribor. Tío, a ver, no me sale a derecha o a la izquierda. A mí el cristiano. Oye, el que esté comiendo patatas, que se silencie, por favor. Creo que es Adri, ¿eh? Yo no quiero repetirme, pero también he visto a Marino hacer un movimiento raro. ¿Qué cojones es hacer movimientos raros? Todo esto. Adri, comer es movimiento raro. Es que es marino. Es que es marino. Ha ido como que venía por mí. Y en ese momento ha visto que entraba filosofía política en la sala y ha reculado. Marino, votad a Marino. Si no es Marino, es Nico. Vale. Vale, vale. Si no es Marino, la próxima Nico. Mira, lo de los movimientos raros. Luego ir todos juntos, porque si no. Porque. Y porque ilegal, ¿no? O sea, no entiendo. Proa, popa, babor y estribor. Por favor. Adri, Marino, bótate, anda. No me sé derecha e izquierda, o sea, no me puedo aprender eso. Pues te voy a votar ahí por no aprendértelo. Marino, te votes. Y vota Zanahoria. Venga. No me ha votado a mí, qué raro. No, no sé. Hemos ganado. Ese pro ahí, popa, venga, a estribor. ¡Lo sabía! O sea, venga, lo he dicho desde el principio. Vete para estribor, venga. Al carré. Venga, ¿una ultimísima o ya está? No, no, yo no. Yo me voy ya. Ultimísima ni leches, ya está. Que te conozco. Que las ultimísimas son a las 2 de la mañana con directo. Nico lo que quería ser era impostor. Sí. Bueno, hasta claro. Bien, hasta bien. Una de Minecraft hasta ahora. Lo que yo no entiendo es... ¿A qué santo de qué habéis votado, Adri? Me he quedado muy loco. Ya, no sé. Creo que ha sido por posiciones. No, era porque estaba comiendo patatas. A ver si se callaba ya. No, yo no comía patatas. Era yo el de las patatas, picho. No jodas. Joder, todo el mundo pensando que era Adri. Claro, yo, claro. Hay que siempre comer. ¿Qué he hecho, cabrones? Estamos peleando. Oye, ¿y a qué hora? ¿Hay alguna manera de entrenar? De entrenar. Sí, puedes jugar con gente. Sí. O verse directos de... De otra gente. Verse. Mira, yo estoy todo el día, aprovecho para hacer spam, yo estoy todo el día haciendo Twitch directos de este juego. O sea que, si quieres verlo... Se nota. Hombre, trabaja, Nini, trabaja. Yo, Nico, cuando me tocabas el impostor iba por ti, digo, es el único bueno de la sala. Quit. Bueno, venga, chavales. Venga. Adiós. Pues yo creo que me voy a hacer un Dark Souls. Cuídense. No te has notado. Hey, gracias por los 100 bits. Es que justo no me voy a poner el chat porque lo he quitado. Oye, una adiós. Cosa. El juego este de ir haciendo obstáculos y tal, ¿lo tenéis? El Fall Guys. El Fall Guys. Sí, yo no, lo tengo. No lo tengo. No, podríamos iniciar algún día. ¿Lo tienes? ¿Me tiras mi ordenador, el Fall Guys? No, creo que no. No tengo ni idea. ¿Cuánto cuesta el juego ese? 20 euros, creo. ¿20 euros? El Fall Guys es, coño, es, sí. Sí, es más de 20 euros. ¿No hay alguna forma de hay una versión. Oye, pero... Claro, luego lo recuperas. Oye, a ver, un momento, exacto. Sí, o sea, son 20 euros. Tú lo recuperarás. Joder, eso te va a decir. A ver, yo... Y Matrix, yo lo dejo por ahí. Yo hago directos en Twitch todos los días. Lo digo por si algún día quieres pasar por ahí y hacer echar unos beats y tal. Y vídeos y... No. O sea, Nico está hablando consecuentemente con lo que he preguntado. Tú vas a la tuya, Adrián. Claro, como siempre. Pero no baila sexy, que eso es importante. Matrix, que he tenido que matar a 5 personas y tú no has hecho nada. No, si a mí me ha pasado lo mismo. Pero es que me han acusado. Lada, creo que ha sido Lada. Lada te ha acusado. Por, o sea, matarme a mí, a todo creo, esto. Creo que si hubieses matado a una persona, ya hubiésemos llamado. Es que no, he visto que es raro, tío. No, yo he matado a los 5. Que sí, a es que me pongo no, súper nervioso. Me ha matado a mí. ¿Cómo? Que me ha matado a mí en Matrix. ¿Seguro? Sí, en otra partida. Me ha matado a él. No, en la partida que... En la partida que éramos Adri y yo no he matado a nadie. Y yo me pero la partida de los movimientos raros ha sido cuando me ha matado a mí, que ha dicho... Sí, pero yo digo, en la partida que yo he matado a 5, vale. con uno sí, que hubiese matado a ella, ya hubiésemos ganado, ¿no? No lo sé, no entiendo. ¿Has 6? Ganado tú? Bueno, ¿habéis ganado, no, en ese momento? No. Sí, creo que sí. Vale, no me tira el puto juego.
no me llega la RAM. Hostia. No me llega la RAM de la gráfica. La RAM de la gráfica necesito 2 GB y tengo uno. No, tengo un portátil para trabajar. Del año San Quintín. Cómprate algo decente, tío. Tío, a ver, no. Ah, vale, que estás en el pueblo. Claro, yo estoy en el pueblo. Yo estoy como los youtubers estos del sacio en el pueblo. Oye, un respeto a los que hacíamos streaming con un portátil de mierda, ¿eh? Un respeto. Se merecen un premio. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, podemos jugar más veces, ¿no? Sí, hombre, sí. Sí. Píllate un portátil de verdad, tío. No me voy a pillar un portátil de verdad porque este portátil es de batalla. Y lo que tengo es un pedazo de ordenador ahí en el... Pero si no vives en tu casa, vives en el piso ese del pueblo. Ya. Te vas a poner un año ahí, tío. ¿Vas a estar un año con un ordenador de mierda? No, es lo que tengo que valorar si me bajo el ordenador o no. Hombre, pues igual valdrá, ¿no? Si vives allí, tío. Acabo de leer... Tengo mesa para poner el ordenador. ¡Cómprate una mesa, que es más barata que un portátil! No, es que hay una salita donde podría medio ponerlo, pero es que... Es una mierda, tío. Es lo malo de un piso de alquiler de temporada. Es horrible. No puedo hacer cambios en la casa. Pero puedes comprarte una mesa del chino mismo, tío. Pero es que la mesa que hay está atornillada a la pared y todo. No puedo sacar todo el rollo. ¿Y no cabe ahí? No cabe. Es muy estrecha. No bueno, sé, oye, chicos, una que... mesa de 30 centímetros de ancho. Que a mis seguidores no les interesa la vida de Marino. Voy a... Ahora vuelvo, ¿vale? Os muteo y me despido y vuelvo. ¿Vale? Venga, chao. Muy bien. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el directo de hoy. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias sobre todo a Eñe, Angeloca e Ingrid por estos superchats, la verdad, muchísimas gracias. Y nada, chicos, que nos vemos en un próximo directo, que probablemente sea el domingo, y no sé si mañana subir vídeo con todo esto que está pasando en Madrid.